Muy buenas amigos, ¿qué tal? Vale, estamos empezando la sección Fórmula Fons, así que un saludo a toda la gente del canal de Fons, que es su sección, a pesar de que lo niegue. Hola, hola. te tengo, tengo de fondo, espera que te cierro. No, no, sigue, sigue hablando, perdón. Vale, audio, audio, por favor, audio, audio, lo primero. No, audio, es audio, que te tenía. Está muriendo ahora mismo en, en los auriculares, seguro. Así que es importante que, que lo equilibremos. ¿Quién está fuerte? ¿Quién está abajo? Eh, yo, yo estoy bastante fuerte, eh. O sea, yo podría tumbar a un New a rodillazos, si vale. quisiera. Está, está, está Hasta bien. Que no quiero está bien como No Chiche, quiero porque pero... soy muy animalista A ver, eh, eh, Javier, has hecho bien en saludar a Fórmula Fons Porque esto luego se subirá a Fórmula Fons ¿Vale? Pero como lo presenta Javier porque es su canal de Twitch En este momento, pues eh, La responsabilidad es a él, ¿vale? vale ya está. Te bajo un poco a ti según dicen ¿Sí? Vale. ¿Cuántos decibelios considera usted que hay que bajarle? Yo con dos o tres decibelios Muchos más, mucho más decibelios ya son malos Uno. No, no lo sé, o sea, tú míralo por ahí. Eh, ah, de todas formas, como... yo me suelo fijar en la línea del OBS, más o menos. Sí, ya, lo estoy mirando cuánto... ahora, lo estoy mirando. Llega más o menos si al mismo colorito. Pues sí. oh, está. Entonces ya está. Vale. Bueno, ya está welcome, un día más. Eh, amigo, presente usted porque al final es su sesión. <laughs> No, no, a ver, es que aquí hay un tema que, que esto no, no está bien estructurado no, O sea, no estructurado. esto es un podcast, ¿vale? Esto es un podcast que un capítulo se hace en tu canal y otro en el mío Efectivamente Entonces. Es Esto es culpa mía, en realidad si luego tú no quieres subirlo a tu canal de hay YouTube es Amigo, cinco veces, cinco sí, semanas, sí, sí. tío Vale, continúe si tú, luego, si tú luego no quieres subirlo a tu canal de YouTube, que es de donde viro toda la movida Cuando sea en tu canal de Twitch, bueno. tienes que presentar como si fuera para el mío Yo he encantado de la vida, ¿eh? Pues ya está bien <laughs> <laughs> Era la historia, pero es culpa. Eh, todo esto es culpa de o sea, Javier. Bien, o sea, o sea, yo, yo la, no tengo la culpa de nada. En fin, amigos, eh, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal Javier el fin de semana? Tú cuéntame. Pues muy bien, con una carrerita. Eh, ¿Qué te ha parecido, tío? La carrerita. Has estado. ¿Viste la Fórmula 2 y la Fórmula 3? No. Sé ya, que no, ya, ya pero, ya. pero sé que no, pero te lo digo porque yo tuve nostalgia de cuan, de aquella época en la que se jugaban eh, mundiales de, de cosas, ¿vale? En las que llegabas a la última carrera y decías, "Uy, quién será el campeón?" Si pueden ser hasta dos pilotos, ¿sabes? Cuando pasaban eh, cuando pasaban esas cosas. Claro, es que en el f vi... ha ganado, ¿verdad? En la, ha ganado F3, aquí, ¿no? en la F3. Sí, 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 o sea, estuvo, ya te digo, yo por un momento me puse un poco nervioso porque decía, "Pero ¿cómo, cómo es posible que aquí hay qué, tres pilotos jugando esto? Es ah. esto? no?" Y en F2 no, no. Y en F2 es que todavía queda mucho mundial. Claro. F2 quedan, eh, me parece que seis pruebas en total, porque quedan dos dobles y Rusia, sí, quedan sí, como seis que, carreras. ¿Por qué termina F3 tan pronto? Mm, supongo que por presupuesto. No ah, tendrán sí. presupuesto para más carreras. O sea, doy por hecho que si, por, si se pudiera hacer, serían categoría soporte en todas las carreras del calendario. Pero por presupuesto y más este año, imagino claro. que, que ni de broma. Pero estuvo muy bonito, tío. O sea, ya te digo, tampoco es que fuera la batalla por eh, un campeonato más eh, intensa de la historia. De pero es que la última que vivimos, tío, fue 2016 en Fórmula 1. ¿Vale? Obviamente, el que siga la moto, pues habrá vivido más emoción en lo que sea, no tengo ni idea. Y el que siga más habitualmente Fórmula 3 y Fórmula 2 también. Pero es que el último fue. La Rosberg Hamilton en 2016 Y bastante descafeinada Porque Hamilton me acuerdo que empezó a hacer aquella de frenarse Para ver si pasaba la Rosberg que iba por detrás Que fue bastante gracioso <laughs> Fue muy gracioso, eh, hay que decirlo Pero, pero no, no tuvo emoción de decir guau ¡Wow, ¡Lo que estamos viviendo aquí! Ya. Y, y esta estuvo Ahora bien, hace la mucho verdad mucho que no tenemos una pelea así sí. Hasta la última Esto básicamente eran, eran tres pilotos eh, Piastri, no, no quiero liarla porque tampoco soy un experto en Fórmula 3 eran Piastri eh, Sargent Y y que por cierto, un tío se llama Logan Sargent, y yo pensaba que era francés, y yo pues me venía arriba y decía, Logan Sargent y resulta que es estadounidense, ¿sabes? Así que <laughs> es Logan Sargent, ya está. Está, está bien. Y, 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 y un francés, eh, Teo Pulcher o algo así. Y, y el, el Sargent este iba, eh, era el mejor posicionado, pero en la salida pues se salió, o sea, en la segunda curva le tocaron, se quedó fuera y luego el duelo estaba el puchero ese que casi no tenía opciones pero si adelantaba una posición tal el compañero de equipo por delante y luego el otro por detrás si era... estuvo muy estuvo curioso no fue entre ellos porque el, el piastre este que salía más atrás eh, lo tenía todo de cara pero el otro se si hubiera adelantado otra posición más y tal estuvo, estuvo muy bien estuvo muy bien o sea la verdad que estuvo y bueno, además dicen son que Pucheres... categorías al final muy divertidas ¿eh? porque el bola igual la igualdad que tiene sí. y tal ya te digo, o sea, yo he visto carreras sueltas de F3 este año, no, no me he visto... Ya, ya, de Fórmula 2 sí creo que me he visto todas, pero de Fórmula 3 no. Y, y ya te digo, y también me dio esperanzas para luego la carrera. Porque llevamos toda la semana con... Yo, yo el primero, eh, O sea, yo cada vez que me preguntaba por hielo decía... Esto va a ser un tostón no, eh? no, no, Yo también lo tenía un poco... <laughs> un toctón to, serio. Y sin embargo, es verdad que viendo la F3 y la F2 dices... Oh, parece que hay hueco En la curva 1 Parece que hay hueco Sí, mira, mira que al final La F2 y la F1 O sea, la F2 y la F3 No son la F1 Que siempre no. es más complicado Pero aún así se adelantó mucho En Fórmula 1, eh Mucho Sí, eh, sí claro yo, Lo que pasa es que yo lo veía y decía Vale, muy bien En la curva 1 Se pueden meter por fuera tal, Pero porque los coches Son mucho más pequeños Y el downforce que tienen No es ni comparable O sea no, no. Fórmula 2 y Fórmula 3 Meterlo en cada curva Es, un, es apoteósico Y en Fórmula 1 Se mete con sí, una mano tío ¿no? sí, eh. también Muchísimas gracias, tío Qué grande esta gente, eh, ¿eh? por cierto. ¿estáis, estáis hoy? Sí, sí. Luego que no se os olvide suscribiros cuando salga el directo en mi canal también. ¿eh? Sí, sí, eh, <risa> <risa> que, que eso, o sea, yo tenía esperanzas, pero a la vez pensaba, es que son adelantamientos muy justitos, con coches, que, son más, que es más fácil adelantar, no se genera tanto aire sucio. Pero bueno, no sé, tío, no sé. Eh, luego yo en la carrera... Me sorprendí en Fórmula 1, ¿eh? porque además les sí. recta, o sea, a, la, a la gente le sobraba la recta, ¿eh? porque llegaban a la curva ya muchas veces delante del otro piloto. Sí, a mí el adelantamiento que más me sorprendió y pensaba que no diría esta frase en 2020. O sea, para mí el adelantamiento más meritorio fue el de botas a Ricciardo, sin DRS. Sin DRS. Claro. Cierto, se, cierto, se tiró por cierto. fuera, se tiró por fuera, frenó tardísimo. Claro, que igual eso te lo permite, te permite hacerlo en Mercedes, ¿sabes? O sea, solo a veces con un Williams y acabas en Hockenheim, ¿sabes? Pero. Sí, hombre. Pero, oye. Hemos pues criticado no. muchas veces, la semana pasada le criticamos, porque es que es moza, es que no adelantas es que el aire es sucio, es que no le das un DRS, es que tal, tal, tal. Pues mira aquí, hizo, ¿eh? Y a Ricciardo, ¿eh? Que Ricciardo sí, sí. no es... Pero yo de hecho... Una pequeña esperanza, digo, a ver si Ricciardo consigue, pero nada, no, es que el Mercedes al final, y bueno, Botas que estuvo bien, la verdad. Cuando le adelanta en la salida, yo me vine arriba también. Pensaba <laughs> que podíamos.. Sí. El o sea, lo que pasa es que fue adelantarlo y luego pensar. Un momento. ¿Cuánto, cuánto <laughs> durar <adoran> esto, no? <laughs> No, 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 carrera al sprint a 15 vueltas, si hubiera sido a 2 pues vale, pero es que no era carrera al sprint a 15 vueltas claro, por, no, por la pasión, por las... final y, por y, y de hecho creo que fue el único sin, que adelantó sin derrese ¿eh? no, no, no tengo el dato pero todo lo demás que vi, recuerdo siempre el tío cerrando el alerón antes de, y no sé, al final toda la gente decía eso de no, no, aquí cero adelantamientos ya verás que truño a ver, yo digo una cosa, la carrera tampoco fue una, una brillantez, ¿eh? pero vamos, estuvo bien no. estuvo bastante no, mejor o sea, de lo que eh. se esperaba, creo yo Sí, yo lo comenté en los apuntes. Creo que influyó bastante el hecho de que los ingenieros no se la conocían. O sea, quiero decir, no no habían podido trabajar los pues, ingenieros y la gente que calcula todo al milímetro para que todo sea lo más previsible posible, porque es su trabajo y se juega mucho dinero, como es obvio. Han tenido que dos meses desde que se confirmó este Gran Premio, porque no hace más de dos meses que se confirmó no, que no, se no, corría no, muy bien. No yo. han tenido ni tiempo ni ni vamos no, ni, ni oportunidad no. final de estudiar el trazado. Claro. Y no había referencias de años anteriores, lo que había es entrenamientos, eh, o sea, no oficiales. Eh, test que se hicieron en 2014, me parece, o en 2012, una cosa así. Claro, pero de eso eh, no se Ya no ves verdad. tú, que ya ves tú lo que puedes sacar. Eh, las carreras de antes de la Fórmula 1, que sí, que puedes sacar algo, pero, pero, pero lo de la F2 y la F3 son muy distinta a la Fórmula 1. Eh, yo creo que eso. Pues nos dio también. Salían muchos equipos con muchas incógnitas. Y, y eso siempre es, es divertido. Dicho eso, el año que viene ese factor no lo tenemos. Yeah. Si se repitiera Muy Hielo, que yo creo que no. O sea, yo creo que no vuelve Muy Hielo. Que es algo. Es probable que no. Porque además, ¿cómo volvería? Porque el Gran Premio de Italia es el de Monza. O sea, ¿cómo volvería? No, bueno, ¿cómo? A ver, sería Gran Premio de Toscana otra vez, imagino. O quizás quizá no sea. ¿Hacer no unas chapuzas otra vez el año que viene? A ver, por poder, quiero decir, un Gran Premio de Toscana. ¿no? O sea, quiero decir la nomenclatura, yo creo que es lo de menos. Se inventan lo que sea. O sea, mira el 70 aniversario, eh, mira, o sea, al final. No, sí, la norma el... este año da igual, pero yo no sé si el año que viene volverá a ser normal todo y no, no hay razón para meter un GP Toscano. ¿no? Esa es la historia, esa es la historia, que seguramente el año que viene se vuelva a la normalidad y vuelvan los circuitos que este año están faltando. Claro. Y que este año al final son casi los circuitos los que le están haciendo el favor a, es que eso, a, a Liberty Media a la 1, de la Fórmula 1 de dejarles correr ahí. Tal cual. Entonces, sí, yo creo que volverá a la, a la normalidad. Pero ya te digo, a mí no me importaría. Volver a una carrera muy hielo, pero no, no, madre, no lo veo viable Se penalizan los errores, ¿eh? No hay escapatoria de asfalto, tío. Todo graba, todo. No sé, mola es mucho. Lo, los ocho abandonos que tuvimos, vale que cuatro fueron en, en la recta, en el accidente del safety car del que ahora hablaremos. Pero los ocho, de los ocho abandonos, los de la primera curva, los de la segunda curva, vaya, los de ahí. Se abandonaron, tres coches de total fueron por esa maniobra, es que no me acuerdo. O sea, se quedó fuera Gasly, se quedó fuera Verstappen. Bueno, creo que ni. ¿Y un Harsh? No, no. ¿O no? En esa misma curva, no, en esa misma no. curva fueron Gasly Verstappen. No, porque porque Grosjean quedó bastante destrozado, Raikkonen creo que también se tocó, Vettel también, pero a ninguno le pasó nada. Bueno, da igual, en ese, en ese accidente, o sea, en cualquier otro circuito <laughs> Gasly Verstappen sigue en carga. Ya. Claro. O sea, que son detalles que al final mola, es que pues, no, no, no hay error, no hay margen de error, la cagas mm. y te vas a la y, ta y, tampoco, y tampoco es especialmente peligroso, o sea, quiero decir, no, porque luego dice la gente, "Qué es el accidente de Stroll", pues fíjate el accidente de Stroll entre la grava lo que le frenó el coche y hasta que llegó al muro pues no había metros entonces que no había metros lo bueno es eso que es verdad que hay curvas zonas de curvas muy rápidas pero es verdad que al tener todo lleno de grava es que eso frena un montón el coche antes del golpe claro. eso es eso es e incluso, o sea, incluso yo ah. sí 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 no que en plan estos coches están preparados para gol a ver esto sonará un poco bestia, pero están preparados para golpear con protecciones. <laughs> y más después de, de o sea, lo, sí. el problema de la Fórmula 1 suele ser golpes entre coches. Están muy preparados para golpear con, con, con los test pro, estos son la hostia, tío. O sea, absorben la energía que flipas. Entonces, yo creo que una salida de, de troll o sea, con la seguridad que tenemos es perfectamente asequible si se corre en circuitos como Mónaco. Yo no sé cuál es el problema en correr aquí, vamos. Vamos, se ha visto de hecho que, sí, que no, no. Hay problema, no hay problema. Y además, es que, que no es que mucha gente ha dicho, es que es muy peligroso para la Fórmula 1. No es. Yo no no tiene nada especialmente peligroso. si quiere decir, a ver, peligrosos son todos. Al final es un coche muy rápido, yendo por. Puede pasar lo peor en cualquier momento. Eso está o sea, si queremos hacer carreras seguras, pues ponemos conos en un aeropuerto y ya está. ¿Sabes? Y, y, que, no se, y que no pasa absolutamente nada. Pero no, no quiero yo ver eso tampoco. Me parece un poco ridículo. Pero son escapatorias amplias, con barreras Tech Pro muy buenas. Y además, la grava, en estos <laughs> casos, la grava y la hierba. Lo que hace es frenar los coches antes de llegar Mucho, al muro, eh, es hasta muro. relativamente positivo. Sí, sí, sí. Que es verdad que hay veces que la grava provoca que un coche voltee, como pasó, por ejemplo, en Australia 2016 con Alonso dando vueltas por el aire. Ya. Pero. Yo, yo prefiero la grava. Yo, yo, en pros y contras, yo prefiero la grava, sinceramente. Yo, sin ser un experto, porque al final esto imagino que tiene que haber mucha gente analizando exactamente cómo si un coche coge una escapatoria, vuelca, no vuelca. O sea, supongo que no será tan fácil como sentarse 10 minutos allí en la FIA y decir a ver qué hacemos. Sin entender mucho A mí me parece Más seguro Que un coche se pueda frenar Antes de tocarse es que yo creo que, Al final Lo de volcar Es una cosa muy rara <laughs> O sea Puede sí. ocurrir Sí, puede ocurrir Puede ocurrir, ocurrir cualquier cosa O sea Puedes tener la mala suerte Y, y morirte allí Vamos, eso está muy claro Por eso bueno, está claro, la, Por eso, por eso de no Respetamos tanto a esta gente Pero Creo que Muchas más veces Va a ser útil Tener graba Porque la mayoría El 90% de los accidentes eh, Va a ayudar A frenar el coche Es que creo que, Vamos, yo lo veo así de claro hmm. Sí, también, también te digo que puede haber un cierto interés de los equipos, y yo lo puedo entender, en que los errores no penalicen tanto, pero es que no hay que hacer caso a los equipos. Claro. O sea, la cosa es que en la Fórmula 1 muchas veces dicen, no, es que si los pilotos y los equipos dicen algo, hay que hacerles caso. No, 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 no. Si por los pilotos y los equipos fuera la categoría sería muchísimo más aburrida de lo que es porque al final todos tirarían por sus intereses y sus intereses son que, que no sancionen track limits que pongan eh, asfalto por fuera que, ya, que ya, se vamos. puedan adelantar a golpe menos cuando se van los golpes a él no, eh, está clarísimo o sea ellos si quitan la grava que sea por no por los equipos sino porque ellos consideran que Claro, exacto, exacto. No, y, que, no, ojo, y hay curvas en concreto que seguramente sea más seguro tener asfalto que Seguramente, eh, según, que un tipo, por, según el tipo por... de curva o según el tipo de, claro. de zona del circuito, pues probablemente sí. Aunque claro, sean de apoyo o lo que sea, o cosas que no, que no, que no sabemos. Eh, eh, ¿Qué de más te zona, iba a decir? Decíamos lo, de los, lo de los equipos que, que no tenían información. Yo no sé si a ti te, te dio la sensación de que en la primera vuelta, o sea, en el accidente de Verstappen donde se van por fuera gas y tal... Como que no tenían, o sea, no solo los equipos Sino los pilotos tampoco estaban muy acostumbrados a moverse En esa zona con no. tantos coches Se notó un, poco, no ni idea. Eh. Se notó un poquito porque es, es que además es una curva muy ratonera O sea, esas, esas dos sí. primeras curvas Hacen así la S muy sí, retorcida sí. Y claro, si no te lo conoces es, es muy complicado y además es gracioso Porque el accidente que tuvo Gasly Que es uno de los que más cosas provocan, que se mete entre medias de dos coches Había pasado en la carrera anterior De F2, entre Wang Yuzhu y otros dos pilotos No me acuerdo todos los nombres eh, Que igual se quería meter por medio y le pasa lo mismo, que, que, que se carga a los dos coches de al lado y le hacen un sándwich. O sea, y en Fórmula claro. 3 me parece que también pasó con un piloto. O sea, era una trazada, la de ir por medio entre la 1 y la 2, que era suicida. ¿Vale? Pero claro, que yo entiendo que cuando, que cuando no te conoces el circuito claro. o, o no te queda otra, porque al final no te queda otra, es, es muy complicado saber qué hacer. Y, y es evidente, o sea, no sabían los pilotos por dónde trazarla. Claro, porque no yo creo que simu dónde moverse, claro. simulaciones de vueltas habrán dado todas las que hayan querido, claro. porque al final. En iRacing, o saber ver los simuladores que usan ultra chulos, que será algo más tocho que iRacing, seguramente. Sí, seguro, hizo, seguramente. Por... No, no sé qué será exactamente, pero lo que usen, yo seguro que vueltas han dado todos mil no, no, antes seguro, de la carrera. O sea, en la práctica, seguro, pero es que claro, la salida, cuando tienes a 19 coches alrededor, eso ya es otra cosa. Sí, y eso no hay, Y la inteligencia artificial no, no te puede simular no el. Puede en un videojuego, sí, vale, tú puedes probar en un videojuego, pero de un videojuego <laughs> a la vida real, <laughs> tú que estás actualizada en Fórmula 1. Nada, nada, nada que ver. Esa es la historia. Pero, pero también es, es, es divertido ya hombre no claro está guay porque al final ves errores que no suelen ver gracias a que Ay, y, es, y es donde sale a ver no quiero ser injusto y decir que los pilotos que fallaron ahí no tengan talento no pero es también cuando ves a un piloto que no tiene todas las armas todos los datos todas las cosas pues también ves un poquito si sí, no yo lo he comentado otro día también hay, en esta carrera el hecho de simplemente terminar tenía un plus de hecho fíjate puntuaron casi bueno. todos no terminaron 12. <laughs> Sí, sí, luego, luego hablaremos de Ferrari si quieres Porque, claro, en otro orden de... Eh, eh, otro día, sin saber que acabaron 12 pilotos le dices, bueno, han quedado octavo y décimo Después de tanto tiempo Es grave, wow, es, grave es grave lo de Ferrari pero, eh, sí. pero claro, es que acabaron 12 Y el último fue un hash tocado Porque Grosjan se había dado golpes hasta con el safety car Y, y Russell un décimo recortando a, a, a Vettel O sea... Fue, muy, es lamentable, que, fue muy lamentable es que En circunstancias normales, Ferrari hubiera sido décimo quinto y décimo séptimo en sí, sí. una carrera normal, o sea... Y le estaban pasando, lo, lo estábamos viendo, le estaban adelantando al Leclerc como si fuese un, un GP2, vamos Sí, 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 sí Pero vamos, aquí sí, hay que no, comentar no. en telita entre el safety car, entre la resalida, entre la bandera roja Esta carrera ha tenido chicha, eh, y lo de botas, o sea, el, el, cuando sale el safety car y botas no lo, no lo adelanta Yo no lo he entendido Vale O sea, yo lo he visto varias veces, ¿tú lo has entendido? Yo es que he visto un tuit, ¿has visto el tuit de Víctor? Le he un follow por pesado. Ah, no muy sé. puesto ah, pues no. Ha puesto una cosa, puso una cosa muy interesante el, el domingo. O sea, eh, saca cuatro capturas de Valtteri Botas detrás del safety okay. car mostrando un, una, un cartelito verde. El safety car tenía detrás la luz verde encendida. Que por lo que parece, según, según si Víctor lo dice, supongo que... <laughs> es que cuando te pones la luz verde puedes adelantarlo. Lo estoy mirando, ¿eh? Lo estoy buscando para entender este mito. porque es es brutal. En plan, el safety car le estaba dando permiso a Valtteri Botas, en teoría, para adelantarlo. Hmm. Y Botas no se dio cuenta. Y el equipo sí se dio cuenta y nos lo dijo o eso, o eso creo yo porque si no no lo puedo entender Uf. Que a sabía. ver sabes yo puedo entender puedo entender si yo me viera en el lugar de botas lo vale, estoy viendo las imágenes no, no las haya visto ¿eh? no las haya visto en concreto si yo soy botas entiendo que en caso de duda no adelanto a car por si acaso sabes o sea en caso de decir hostia ¿qué hago porque te puede pasar o sea no no, no eh, ya, por supuesto es muy fácil claro, de, muy fácil vida de vida. hablar, pero hay que verse la situación. Y estás pensando, vale, igual podría adelantarlo, pero si no me están informando el del equipo, porque a lo mejor ni en el equipo lo tenían claro del todo. Ojo, que podemos ser un poco mal pensados y decir que yo no quería que quedara pesado. por ante Hamilton. Pero yo, pero yo creo que a estas alturas no creo que Mercedes le robe victorias a botas teniendo tan, tan claro el momento. No, a, ¿no? a, a lo mejor pensaron, bueno, si nadie se da cuenta que. <laughs> es que fue un rato bastante grande tras el ¿eh? A ver que tú no, que al principio sí. no te das cuenta, vale, pero cuando ya estás llevas ahí media hora atrás de. Dices, hola, ¿qué pasa? Que Botas arde un buen rato en adelantarlo. ¿eh? Sí, no sé. Eh, yo, no por defender a Botas, porque creo que son cosas que, aunque sea tienes que preguntarlo por radio y decir, oye, puedo no. pasar, no sé, tengo dudas. Pero en caso de dudas, si no lo tenían claro ni en el equipo, y si fue una jugada de Mercedes sería bastante sucia, pero de verdad es que no me lo creo. O sea, teniendo en <laughs> cuenta que ya Mercedes está sola en la lucha por el mundial, <laughs> yeah. me cuesta creerlo, que puede ser, que puede ser, pero me cuesta creerlo. <laughs> yo en caso de dudas hubiera hecho lo que votas yo no paso a especificar porque igual lo pases y te cambias si tú. tienes dudas vale pero es que la, la cosa es, deberías tener dudas es que a lo mejor estamos hablando de que es una cosa básica de primero de piloto en plan luz verde adelante es ya. que eso no lo, no lo sé en realidad claro eso habría que saberlo que... te digo es, es de básico igual también sabes que el simbolito de las cruces significa no entres al pit lane y Hamilton no se lo sabía la pasada ya, o sea, ya. es que yo no me veo a los sí. pilotos yo estoy seguro y esto no no es una crítica ¿eh? porque lo puedo entender pero yo estoy seguro que Ningún piloto se sabe el reglamento al 100%. No. Al 100%, Estamos no Estamos no. hablando de que la bandera verde, por supuesto, la amarilla, por supuesto, la roja, por supuesto, yo, la negra verde. Seguro, supuesto. seguro que hay cosas que no saben. mi pregunta es, ¿esas es de las cosas que no saben o es de las cosas que tienen en, en el. perfectamente asimiladas, como vale, luz verde, adelanto? Es que no lo sé, eso no lo vamos a ver nunca. No lo sé. Yo personalmente a mí me pregunta, yo llevo muchos años viendo Fórmula 1, evidentemente, como aficionado, no como piloto, solo faltaba. Yo no, <laughs> yo, yo no sabía que la luz verde de estética significa que le puedes adelantar. Yo, o sea, de hecho no, me acabo de enterar que tampoco, tiene una, yo, yo, una, tampoco, una, una, una yo, luz, una luz esética ¿no? Yo tampoco, o sea, lo dije, estaba en directo y me dijeron, mira el tuit de Víctor, lo miré, y dijo, y lo, claro, lo leyendo y digo, ah, hostia, pues mira, todos los días aprende algo. Yo no lo sabía. ¿Sí? Pero a lo mejor o sea, ellos, yo lo es que de... ellos lo tienen que saber, no lo sé. No tiene ni idea, evidentemente que no lo sepamos nosotros, da igual, que no lo sepamos, igual, igual <laughs> Pero, es un poco más grave. Eso, eso <laughs> es <laughs> Eso es verdad De todos modos Pero... no, no estamos hablando De la resalida He visto algún comentario En plan eh, Como hablando de que No, Ahora, ahora no, Estamos ahora. hablando De cuando salió por segunda vez Y Botas Perdió tiempo Sí, de, de, hecho, de hecho Este es el safety car Menos dramático O sea Claro, claro este exactamente. Este es Bastante <laughs> menos dramático Pero Ya te digo que Que, que... Es culpa de botas, ojo, oh, eh y aquí el que falla es botas. Pero que yo le puedo entender, en cierta manera, que en caso de duda diga yo no le adelanto, vaya no, a ser que si, me meta si una. Si tiene la duda, frente. obviamente, es que, es que si lo puedes adelantar te pueden descalificar. ¿sabes? Claro, no, no sé si descalificar, pero un drive tú te mete ni un. Bueno, esto no para jugar. No, no, no. adelantar al certificar es algo tocho. Es, o sea, ilegalmente, digo, no sé. Podría ser. Sí, tocho. pero imag, imagino que si lo justificas como es que pensaba que era para que me deje adelantar. No sé, bueno, no sé, habría que verlo. No, no me sé esa parte aparte el reglamento. No, yo Probablemente de... tengas pago. Tampoco lo yo... veo. vamos a mentir. A ver, Javier a ver. Háblame tú de la resalida Porque tampoco la he entendido yo he visto, ¿Has visto el vídeo que son como todas las ombuas a la vez? Es una locura, eso, vamos te explota, Es hipnótico, ¿eh? Te explota, es hipnótico. Te la cabeza. O sea, o sea yo, lo... yo no he estado viendo en bucle y, y no sé, o sea, es increíble Es una locura es ¿Qué, qué, ¿Qué decir de la resalida esa? Es que, a ver, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que el Sefticar es el que lo hace mal Yo es que Mira, lo decía en el este Creo... Que no es culpa de nadie. O sea, me refiero. Lo fácil es decir, el safety car entra muy tarde. Y puede ser verdad. Puede no, ser verdad que el safety car entra, es, apaga ver, es, la luz es, muy. Eso tarde. Eso no es una opinión, eso, eso es un hecho. El safety car apaga muy tarde sí. la luz. Pero, pero eh, ¿cuándo apagó las luces el safety car en Monza? ¿Tú te acuerdas? No tengo ni puta idea. O en otras carreras. Es que igual el safety car siempre hace lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que me parece un hecho más fortuito que otra cosa. Y que aquí nos estamos fijando especialmente en que el safety car apaga las luces muy tarde. Para criticarlo. O sea, ¿sabes? me refiero, creo creo que. Uh, es, es, probablemente es un error, ¿eh? Y seguramente es un error, e incluso la, bueno, la FIA no lo ha reconocido, de hecho hizo el, la ridiculez de sancionar 12 pilotos, que a mí me pareció una cosa de locos. <laughs> o sea, decir, bueno, aquí tenéis la culpa, todos menos yo. Sí, vale, aquí vale. todos. Soy torpísimo todos, ¿eh? Esto es un desastre. Todos, tú, 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 nah, tú. Ahora, o sea, vale. Ahora, vale, vale, sí. Eso fue ridículo. Pero. Estoy seguro que ha habido más carreras en las que el Safety Car haya hecho exactamente lo mismo y no haya pasado absolutamente nada. Vale. Porque los pilotos se conozcan las referencias, porque no haya cambios de rasante que te impidan la visibilidad, por mil motivos. Vale. Sin embargo, aquí ver, y, era nuevo. La cosa, yo quiero, quiero decir una cosa porque es importante. O sea, a mí, usted, a, mí me igual, a mí me da igual cuándo apaga la luz. O sea, prefiero, no, no, o sea, no me da igual, es importante. Pero que no es el hecho de que apague la luz, es el hecho de la consecuencia que tiene. Por lo que parece, hasta que no apaga la luz, tienes que estar. El líder en este caso que es votas tiene que estar a menos de no sé cuánta distancia del de sticker tiene que estar cerca, ¿vale? Sí. Entonces, eh, No se trata de que. Bueno, sí, se trata de que apague las luces. Porque, ¿qué pasa? Que yo no sé, te has dicho, en algún gran premio pasado que las haya apagado tan tarde. Pues nos hubiésemos dado cuenta. Porque es que aquí. Lo, si sí, no hay un accidente de la salida, ¿no? Sí, sí, te das cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el líder siempre? Es una cosa que llevamos viendo todo, vamos, desde la prehistoria. ¿Qué hace el líder? Eh, cuando el sticker apaga las luces. El, el líder se puede, se puede pararse puede, y se para. De hecho, se queda ahí. Vamos, en los tipos de Betel, ¿te acuerdas tú que se quedaba ahí parado? Sí, claro. Sí. Entonces, siempre tienen el espacio enorme hasta que el safety car llega a pit lane y de, ah. después ellos empiezan a, a relanzar como les da la gana el tercer sector. Y cuando llegan a meta, está más que relanzado la carrera, ¿no? Pero ah. ahora, en este fin de semana, en, en Muy Hielo, ¿qué pasa? Que. Yo cuando vi la, la onboard de Botas, la trasera, que estaban enfocándola en directo, digo, ¿pero cómo puede ser que siga el Safety Car, está en la última curva? Claro, si, a, si el Safety Car apaga la luz en la última curva, que es lo que hace, sí. a, Botas está obligado a estar pegado al Safety Car hasta la última curva. ¿Qué, ¿Cómo sí. relanza después la carrera? Sí, sí, o sea, yo es que a Botas no le culpo de nada, ¿eh? No, no, o sea, entiendo claro. lo que quieres decir. Claro, claro, que, que eso, por eso digo que es error del Safety Car. Pero que probablemente... Es que no sé, o sea, yo creo que en el momento... Yo creo que el ending, el cartel de ending, vale que el safety car no apaga las luces, pero el cartel de Ending en el grafismo de la televisión se ve unas curvas antes. Y yo imagino que antes de que visualmente se vea que el coach, que safety car apaga las luces, ya avisan a los pilotos hay, de hay oye, video, safety car ¿no? se va en esta vuelta. Espérate, voy a buscarlo, hay un vídeo, creo. Sí, o sea, me parece que el grafismo sale un bastante no, antes hay, de la Hay un vídeo de la, video curva. De, la board de, de botas, creo, que se ve cuando exactamente apaga la luz. Creo. Sí, pero es que antes de apagar la luz ya habrán informado los ingenieros a cada piloto de decir, oye, que el safety se va en esta vuelta. Sí, pero... Y a partir de ahí ya Botas podría. No, es que la, según, según dijeron en Movistar F1, la regla es: hasta que no apaga la luz, tienes que estar a un mínimo de distancia del safety Según dijeron en Movistar, ¿eh? lo dijo todo. Vale, ahí, vale, pero... si lo dijeron así, entonces tienes razón. Sí, Si lo dijeron así, sí. Entonces yo es que no veo otra cosa, o sea. Porque al final, no sé. los pilotos dependen. Claro, Botas se ve obligado a lanzar la carrera en, en la recta, porque si. De hecho, Tony no sé si es correcto, pero Tony dijo Hombre, es que en el momento que apagan luces Tú ya puedes adelantar al safety car, pero claro, eso ¿Cómo vas a adelantar al safety car? Es una locura No, es verdad, creo que, creo que se puede por reglamento Si adelantas al va, va car, chance, Sí, chicos, sí, tranquilo es que estamos aquí debatiendo Y, y perdemos un poco a veces el, el chatter Sí, sí tranquilo, la, la historia La historia es que, que Que al final Estamos hablando de botas, pero realmente La parte de adelante no pasa nada, donde están los problemas es atrás no, Y no, no, viendo esas no, no, son boas, botas, son boas no. Yo... Al que le pondría la responsabilidad, y tampoco le he hecho la culpa, pero sí que diría que es el que tiene un poquito más de culpa de Russell. Que no sé si se ha visto su onboard, pero hace como otro grupo muy loco. Eh, es Russell se queda muy lejos del coche de delante y de repente arranca, se pone a tope pensando que ya se había lanzado la carrera. Y cuando llega a la altura de los coches de delante y ve que no, vuelve a frenar. Entonces los coches de detrás se amontonan y es donde se lía. Es casi el más responsable. Y aún así. Sí, y, no, y no por error propio, ¿eh? O sea, simplemente yo creo que le pilló despistado el safety car, el coche delante tal, y tal, le vio que los de adelante pegaron un pequeño acelerón y se quedó descolgado y, y, y la lió. La lió un poquito. Sí, vale, si buscamos culpables a lo mejor dentro de pilotos, pues, pues vale, sí. es que más tiene. Pero que sí, que, que creo... se el safety car y fallos de protocolo que no tenían pensado de, de que, que no se que, que incluso Russell, yo creo que es que no me atrevería a culpar a ningún piloto porque Oye. es que se encuentra. En que un yo, parcel... no, yo no sancionaría a nadie. O sea, yo creo que. Es que, que, lo que habremos es. visto Cafradas igual Durante mucho tiempo Durante muchas carreras Y no ha pasado nada Y nadie ha dicho nada Yo estoy Es que estoy sí, seguro sí, sí, O sea, sí, no claro. lo sé Porque no lo he mirado Pero estoy seguro Que, que más veces El safety car habrá apagado Las luces tardísimo Y no ha pasado absolutamente nada Por lo que sea Porque ha habido suerte Y no se ha tocado a nadie Por lo que sea pues, Pero ya te digo Es que hasta que no apagas Tienes que estar A esta distancia es que... A 10 coches no, Que 10 coches es bastante eh. Ojo, 10 coches, sí, coches Puede bastante. ser Cinco segundos, o sea, perfectamente despacio. Por poder botas podría haber estado más lejos de esticar, que tampoco es culpa de botas, pero que. Yo que por creo, poder podía haber estado más lejos. Yo creo eso, yo creo que el, se, se hubiese evitado tan fácil como apagar la luz en una curva antes, que le des tiempo al líder a, sí, a apagarse. Es, a su eso para, claro. pues, se hubieran evitado muchos líos, por supuesto, eso sí es verdad. Supongo que hay que tomar las nota para, para futuros eventos. Porque vamos. Para el siguiente gran premio en Muñelo, que no va a suceder. Bueno, exacto. Así no, que. pero sí que va a haber circuitos <laughs> nuevos, todavía que. O sea, no sé, en Portimao. Sí, sí, ¿sí? Y veremos en Portimao y bueno, y Nürburgring, que es prácticamente nuevo. ¿No? Porque, no porque el circuito haya cambiado, sino porque lo última que se corrió Fórmula 1 ahí, eh, la de 2013 es muy diferente. ¿2013 fue la última, top. no? Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Porque luego ya entró en 2014, fue Hockenheim, ¿Hockenheim? y ya se fue alternando año sí, año no, Hockenheim. Fue 14, sí, 16, ¿sí? 18, ¿sí? 19 y, y este año Nürburgring la verdad. Pero que sí. ¿qué es eso, que también a veces parece que tenemos que buscar culpables por todo. No sé. Ya, o sea, que no. hacer a Safety Michael Massillo. No, a ver, no, no es para montarle un pollo, pero es para decir, es ya, para darle ya, un toque. de Atención, plan, intenta la próxima vez. Ya, <laughs> luego, lo que no es, es para decir luego. Oye, pues sancionados, ya, Magnus enviato no. con no, no. <laughs> saca la lista la compra... eso, eso ya me parece lamentable. ¿eh? No, o sea, pero pero parece que además, lamentable. Además es que además Además fue ridículo, porque era querer lavar su imagen. A cambio de sanciones inexistentes, porque son warnings que no valen para absolutamente nada, claro. que no son ni reprimendas, que creo que hasta que no tienes tres warnings no cuenta como una reprimenda. No, eso es una oye no, no, es, no, no, es como decir, Has tú. Exacto, exacto, es como exacto. <laughs> el y tú más. O sea, es, es que ridículo. Es que, es que la FIA hubiera quedado mejor sin decir nada, es decir, bueno, pues si es un accidente fortuito, trabajaremos claro. porque no vuelva a pasar y tal. No, no, no. <laughs> No, 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 este, culpa de este Este, 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 este. Es súper <laughs> ridículo, ¿eh? es super ridículo ¿eh? además viendo las repeticiones y tal ¿no? Suerte, no eh, de friend. Que no pasase nada, porque si bien decíamos antes Que estos coches están pre preparados para golpear con protecciones no, no están preparados para golpear entre sí Y suerte de que no pasó nada Se quedó, se quedó sin Se gastó las teclas, tío Poniendo nombres de, de pilotos sancionados Una cosa loca Eh... eh. Mira, te dicen por aquí por el chat, y ya de paso yo suelto mi, mi chapa particular, porque también tengo una opinión bastante chapística sobre ello. ¿No os Oye. parece exagerado, dice tu seguidor y chateador, Iván Chu 13? Iván Chu la sí. Segunda, segunda bandera roja, puro? ¿no? Dice. Sí. ¿No te parece exagerada la segunda bandera roja? Eh, antes con segunda... la siguiente te ponía así y listo. La segunda es por la Hable usted verdad? primero y luego hablo yo. Vale, la segunda la de Troll, ¿correcto? Sí. Vale, yo creo que. Es... No, o sea, si consideran. Que hay que reparar unas protecciones y se requiere una de roja porque si no se va a perder muchísimo tiempo, se van a perder muchas vueltas con Safety car, yo lo veo perfecto. Yo creo que. Eh, dicen, bandera roja, ha habido tres banderas rojas en dos carreras. Wow, se le va la pinza a este señor. Yo creo que las tres han sido perfectamente. Es que se ha juntado. No sé cuál es el problema de sacar una bandera roja. Es que. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si esa, esa protección hay que repararla. Más de cuatro vueltas de un safety car es cargarte la carrera. Es que, para claro, un safety car no puede estar más de tres vueltas o cuatro. Es, es, es dormir, al, Es dormir el aficionado. Y es verdad que una bandera roja se puede considerar un poquito espectáculo barato. Pero es que es, yo creo que todos, cualquier persona prefiere que se pare una carrera y, y se reanude con las vueltas que le corresponden y no se pierda tanta vuelta de un safety car. Un safety car tiene que ser para algo que se pueda arreglar en dos vueltas. Un coche que se pueda sacar en dos vueltas. Claro, un calderón vale, que si haya quedado queda lo de, en de, donde de sea. Vale, vale, pero si ven que no es que necesitamos eh, 15 minutos para reparar esta valla. es la carrera no. y vuelves a salir. También te digo, y eso sí que aquí voy a ir contracorriente seguramente, <laughs> pero gu gustándome las resalidas, porque es verdad que la salida es algo muy, muy tal, no te creas que me hace especial gracia que cada bandera roja sea resalida, en parado. Y te explico, para mí la salida es algo... Es un momento mágico y clave. Ya, que se repite. Que si lo repites tantas veces pierde la gracia. Yo y es más aburrido. ¿eh? Y entiendo que da más espectáculo la salida estática. Te, te lo iba a decir además sí. Pero creo que alteras. Es que no está poco alterar el resultado. Saben todos en igualdad de condiciones. Pero, pero es querer provocar algo. O sea, una salida es muy divertida. Pero tres salidas claro, no son tan si divertidas. Y pasé una vez y, y vale, y te, wow, una vez Monza. Claro, claro es, es la salida. Empieza, empieza a repetir. A ver, yo, yo creo que debería recuperarse la, el hecho de que salían detrás de Sivicar. De o sea, una a la vuelta normal, y otra salida. Y ya es está. perfectamente normal, porque una salida es que es lo que. O sea, el, además de que el momento mágico y tal, es el inicio de la carrera eh, y pueden cambiar muchas cosas. Yo creo que claro. si hay dos bandas rojas y al final hay tres salidas, es que. No se adultera, pero es verdad que se hace un poco ahí baraja, ¿sabes? ¿Tienes bueno. a alguien haciendo encuestas? Sí, mira. <laughs> no, que me acabo de dar cuenta porque me voy a poner opinión de hacer salidas en <laughs> pues está bien, a ver. Sí, sí, sí. No. Yo Mira, creo que pues, no. Oye, pues todo el mundo dijo que sí. ya, ya. tampoco quiero sí, votar, sí, o sea, sí. tampoco es que esté en contra. O sea, quiero a decir, ver, no, no me parece mal. Yo ahora, cuando termines, opino sí. Dime, dime. Pero dime, dime, le resta gracia. O sea, es como. Eh, venga, otra salida. Yo personalmente, en la segunda resalida dije, vamos. Pero en la tercera dije, joder. <laughs> tres son muchas, ¿no? No sé, tío. Yo lo que digo es. Lo que te iba a decir, de hecho, porque. Estamos diciendo, es verdad, que le damos un punto de emoción tal, que, que le da un punto de emoción extra, y no por, por capricho, sino porque, joder, hay una situación peligrosa que ha requerido bandera roja. O sea, que no es que uh. vamos a poner a salir porque sí. Oh, eh, está claro, las banderas rojas, las tres de las dos últimas Están carreras, son banderas rojas, claro. y los safety cars son los safety cars, o sea, no... Entonces, eh, claro, el problema es cuando se repite, muchas si se repite una vez, o sea, si hay una, una bandera roja en toda la carrera, pues dice, bueno, dos salidas, bueno. Pero claro, tres salidas, se empieza a perder un poco, se nos va de las manos. Igualmente, claro, a la gente, yo creo por puro espectáculo, dice que sí, porque mira, 64% sí. Y 36%, pero sí, ¿no? por es por puro espectáculo como lo que se está diciendo ahora de las parrillas invertidas. Sí, vale, pues pon que salgan los alfarromes. Pero pero no, es lo esto... no es lo mismo, tío. Esto... No, 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 no está, claro, está, claro, está claro, está claro, está claro. Que no es lo mismo. Pero yo, personalmente, la salida creo que es algo único. No no me. Es que tampoco son tan aburridas las resalidas. Una resalida con sofisticar puede estar muy no, no, bien. No, no. Ah, no, no necesariamente. Es malo, o sea, yo decidiría Según el, el hecho de cuánto tiempo se haya perdido No, no sé con qué argumentos, porque la verdad es verdad que esto cambió Hace un par de años, lo de ahí las resalias en parados o sea, Antes eran transsepticar y punto Ahora es al revés, creo que es siempre En parado, salvo que eh, Yo qué sé, pues está lloviendo alguna historia Y quieran hacerlo con, con safety car. Pero mmm, Yo insisto, creo que es un error eh, Querer forzar tantas salida. Y, y ojo, que también estamos hablando ahora de las banderas rojas e igual no tenemos una bandera roja de aquí a 2022. ¿Sabes? Porque <laughs> hemos estado sin bandera roja un año fácilmente, hasta sí. Monza. O sea, yo no recordaba casi. Bueno, no habrá hecho tanto tiempo, pero que no pasa habitualmente. Hemos dos roja? carreras, claro, y, no... y ahora sí. parece que sí. es Nos como. tres pero... carreras y parece que ahora tiene que haber en todas las carreras, ¿sabes? Botas eh, perdiendo la posición con Hamilton y una bandera roja. Pues no. No es habitual, ¿vale? <laughs> Vamos, que efectivamente <laughs> la gente quiere, ¿eh? Porque sí, 30, 70% casi, 69%. Esto, sí. es como, esto es como el chiringuito, tú, aquí haciendo encuestas en vivo. Sí, sí. Pero es que pues yo no lo entiendo, o sea, que es, no, que es sí, que da espectáculo, da espectáculo. O sea, al final... Y digo, si pasa una vez o dos veces en campeonato, no me va a hacer daño, o sea, a mí me da igual. Sí, que ya está. O sea, que igual que hemos visto tres salidas en, en Muyelo, probablemente no, no veamos una bandera roja más. Porque Acá no es normal, normal hacer una bandera roja. Si es que no es, no, no es lo normal, por no suerte. Normal. Ya, tampoco pasa nada. A ver, eh, hay uno que te está preguntando todo el rato y además quiero que opines tú, porque sé que sabes mucho. ¿Qué opinas del podio de Yuri Vips en Fórmula 2? ¿En unos años puedes, sub, puedes subir a Alpha Tauri con Yuki Tsunoda? Háblanos. Javier. Dejamos la, la, la respuesta al experto. Eso, háblanos, Javier, háblanos de. Hombre, habla tú, yo no tengo ni puta idea, ya sabes. Pero tira, coño, defiéndete un rato, venga. ¿Pero qué? Defiende, de qué? Juan? <risa> <risa> tú, tú tira. Es tu canal, defiende No, ¿Qué, no qué digas, te, digas ¿Qué te, qué te parece tío. a ti, eh, yo qué sé? No, no mejor no te lo pregunto porque vamos a acabar aquí mal. <laughs> <laughs> o sea, movida y... Mo no No, no, movida, movida no. Chiringuito, movida no. ¿sabes? Bueno, si me vas a decir movidas aerodinámicas, o sea, me, me dejas en... Me dejas en pañales ahora mismo, ¿eh? O sea, me pregunta. No, 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 no no. era no, no, nada aerodinámico, tranquilo. <risa> eh, <risa> que no, básicamente, a ver, eh, yo sí vi la carrera. A mí Yuri Vips me parece muy bueno. Básicamente, ¿te suena Sangela él? Me suena de escucharlo, pero no, no tengo, o sea, no sé. ¿Te acuerdas que es el piloto de la carrera esta en, en Montmeló que, que abandonó de forma extraña? Que de repente estaba el coche parado en, una, en la señora Chicana. accidente. Y que de repente lleva como un mes de baja. Sí, 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 lo he visto, sí, sí. Vale, pues Yuri oh, Gibbs sí. es el que le está sustituyendo, que es uno de los pilotos de la cantera de Red Bull, que estaba destinado a correr este año en Superfórmula japonesa, pero como se ha suspendido, o se han aplazado carreras y tal, pues la han traído aquí de sustituto de, de este. Y lo ha hecho muy bien, las pocas carreras que ha estado lo ha hecho muy bien, y de hecho aquí consiguió su su primer podio en la segunda carrera de, de, la, de la F2. A mí me parece muy bueno. O a sea, mí me parece que tiene pero nivel. Que es academia academia Red Bull? ¿Lo has dicho? No, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí. Red Bull. Vale, vale. Claro, por eso, por eso es la. Claro. La, la historia. Entonces, yo creo que, que tiene, o sea, que promete y que junto a Sunoda son los que más opciones tienen de subir al Fatauri. Pero según, Pero según de, de tus propias palabras, Sunoda tiene el, el plus de ser piloto Honda, ¿no? Bueno, que de ser japonés. Bueno, y sí, yo, piloto Honda. Claro, vale, vale. sí, sí, protegido de Honda, sí, sí, claro. Pero, Pero no, sí, claro. no, y aparte de eso es que tiene opciones de conseguir la superlicencia este año, cosa que Yuri Vips no, porque claro. Yuri Vips eh, ha entrado ahora en la temporada y tiene imposible hacer un top 5. Ah, vamos. No sé si matemáticamente, pero creo que es imposible que pueda hacer un top 5. Entonces, mm, olvídate. Pero Yuki Tsunoda está sexto ahora mismo, me parece, a muy pocos puntos del quinto. De hecho, Yuki Sonoda tiene opción en matemáticas de poder luchar el campeonato. Uh, en la historia. Pero que, que en unos años, viendo cómo está la cosa en, en, en Fórmula en 2, Fórmula 3, con la cantidad de Red Bull pueda ser una de las opciones, sí. De nuevo, o sea, después de Yuki Sonoda no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Pero que después en opciones, en cantidad de opciones, eh, para subir a Fórmula 1, yo creo que está justo después de, de Yuki. de Yuki Sunada. No puede estar, o sea, No sé cuánto le queda a Alpha Tauri con Kia, pero alguien estará a punto de subir, supongo ya. Hostia, ¿has visto. hablando de, de Alpha Tauri? ¿Has visto el avión? Lo he visto, he visto la, sí, sí, he visto la foto. Eh, pero, pero, eso es, es como un taxi. Están, están ahí metidos en. El... <laughs> están, o sea, están. Va a ser. Eh, uy, va a ser, perdón, Franz Tost, me, me lía con el Sauer. Están Franz Tost, Kiviat y Gasly, que están así, y el que esté haciendo la foto tiene que estar así de lado. O sea, es que, es que, es, es que están así. Están, es que parece pues más grande de, fuera, de fuera, ¿eh? Estamos aquí muy cómodos en nuestro avión. Qué bien nos lo pasamos el que... Avión. La, la foto de fuera parece más grande, pero claro, después, están dentro, están así. Digo, madre mía, tío. ¿Eh? Eh, hay Kibia, Kibia diciendo, me voy al baño. Y dice, no, no hay. No, no hay hueco. Lo siento. No, pero no sé cuál era el point realmente de ese tweet. eh una broma. O sea, da la sensación. A lo mejor es que la foto está en un ángulo muy regular. eh Y luego es más atrás. No, no, Pero es de locos. O sea, la foto es de locos. Es que da la sensación de que no hay hueco para ponerse de pie. No, no. O sea, que mientras que entrar como. Y sin la sensación de es que no hay hueco. asiento. No, creía que la había puesto al Fataori, pero no. ¿Qué, es ¿qué increíble. que la ha puesto Red Bull pues Puede ser Honda, a lo mejor. Ah, vale. Es que el, el avión lleva motor Honda. Me parece. Honda Jet. Uf, yo no me subo Busca a eso. Busca ¿no? Honda Jet. Yo no me subo a eso. Mira, si buscas escrito Honda Jet, se ve. Honda Jet. Honda Aircraft Co. Aquí está, míralo. Es que, tío, están ahí. Está, vamos. Frantos. Es que es frantos frantos está así. La... Y Germán Marco. Acabo de una foto. Germán Marco bajándose al avión como diciendo: No subo más. No, no ya, a ver, que seguramente no está tan que, ridículamente que sí, joder, pequeño, que, pero es que está bien, bien, claro que sí. Bueno, sí, 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 podemos sí, pasar no. a tema Ferrari. Podemos pasar... Hemos analizado tu car hemos... las resalidas, las dos bandas rojas, nos queda Ferrari. <laughs> ¿Ferrari? Yo no hablo de Ferrari, yo paso. <laughs> yo yo no, paso. Da un poquito de, de cosa hablar de Ferrari, ¿no? Yo ya, ya no siento dolor. <risa> 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 Ya no hay buenos días, Bart, solo días. Seguimos, seguimos... <laughs> seguimos manteniendo que... Sí. lo que dijimos la semana pasada y la anterior, ¿verdad que sí? No, 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 <laughs> Somos tan gilipollas no, 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 que seguimos. Pero, pero cada vez eh, quiero ¿Cómo? decirlo menos porque cada vez me quedan menos argumentos. O sea, sí, lo sigo defendiendo, sigo pensando que no es mala opción Ferrari, nadie que viene para Carlos Sainz. Pero cada vez me quedan menos argumentos, así que... ¿eh? A ver, es que yo ya esto es un cachondeo porque cada circuito hay una excusa. No, aquí es que la carga no sé no, qué, no, es que aquí el hay drag... Ninguna, el... En ninguna, en ninguna. El coche es un hierro el malo, ya es, está, ¿no? El coche va mal en, por todas las pistas, o sea, no, ya está. O sea, y fue un, fue un desastroso, eh, o sea, lo del eclair de verdad me dio mucha pena, o sea, me dio muchísima pena. ¿Quién terminará en constructores por delante? Otra encuesta. ¿Alfa Tauri o Ferrari? Hostia. Alfa Tauri. ¿Tú crees que Alfa Tauri? Alfa Tauri. ¿Cuánto? Es que, a ver, ¿cómo están ahora? ¿Cuántos bueno, eh, eh, te, te voy a dar respuesta de eso después de ganar el premio de Rusia. Porque quiero ver si de verdad. ¿Si cambia algo en Rusia? No. Ahora mismo está, a, me parece que 13 puntos por. O a 7 puntos está Alfa Tauri de Ferrari, una cosa así. Detrás. No, en cuenta que, sí, no, no. Alfa Tauri por delante. No, eh, Ferrari por delante. Vale. Joder. O sea, que creo que, que son. Sea. Es que no sé si son 7 puntos o 13. Está una cosa así. A ver, yo quiero ver. El, de la de la el Gran Premio de Rusia. Y si en el Gran Premio de Rusia Ferrari sigue igual, sí, le adelanta la Falambi, sin duda. Porque ya creo que no le estaría tiempo a la temporada a avanzar. Ahora, sí, si hay en, en Rusia... Pues podría ser un duelo en la cumbre por, por la posición en constructores. No, no, no sé. No, ridículo. Ridículo, ¿Cómo? ridículo. Y fíjate que viendo la carrera... A ver, yo lo dije en la Posquali. A mí no me gusta decir que yo lo dije, pero lo digo como unas 4 o 5 veces por directo. Eh, en la Posquali... Se veía venir ese quinto de Leclerc, que era falsísimo. Ya, o sea, ese quinto es de Leclerc se debe a que ni un Racing Point, ni un Renault, claro. ni, ni Albon, creo. Bueno, Albon sí queda por delante, pero ah, eh, hay cuatro coches que no pueden dar su vuelta buena. O sea, ese quinto puesto tiene que ser un noveno. Sí. Con suerte. O décimo. Y se hubiese ahorrado claro, el, el despropósito de inicio de carrera, el pobre hombre. Entonces, luego, por circunstancias, se coloca tercero porque Verstappen tiene los problemas en el motoronda antes de arrancar. Y, y. Algo no recuerdo que le pasa en la salida. Creo que pierde posición y sale fatal. Y 13, se queda puntos, cero. 13 puntos entre Alfa Tauri y. y 13. 13. A ver, es recortable, sí. A ver, la realidad es que durante las tres últimas carreras ha sacado más puntos Alfa Tauri, pero porque tenía mejor coche. O sea, es... Punto final, ya está. Puede pasar, claro. puede, puede, o sea, puede, puede adelantarlo, eh, Fácilmente. Por eso digo que el Leclerc, claro, en el momento que se coloca en podio, yo decía, hostia, que es capaz de rascar un podio aquí. Pero luego, eh, las rectas. Pero es que además lo doloroso es que eran rectas, tío. Lo doloroso es que era en rectas donde le pasaban. Que no tengas que ir a que luego en curva... No, no, es que era en la recta. En la recta no. Y yo yo no sé configurar un coche de Fórmula 1. Pero si tienes problemas en el motor y en muy hielo solo se puede adelantar en la recta, ¿por qué pones tanta carga aerodinámica, tío? O sea, ahora... o sea, entiendo que ahora es muy fácil decirlo. Ya, lo ya. entiendo, ¿eh? Perfectamente. Vale, es que igual en clasificación me voy a último, si no. Nada, igual, sí. Yo es que me intento poner en su cabeza y a lo mejor piensan, es que es tan inestable en curva que tenemos que ponerle carga, es que si no el coche es un desastre. Y es verdad que Muñeiro al final también tiene un montón de zonas rápidas, entonces... Sí, sí, o sea que lo entiendo. Claro, no, pero es que estoy pensando ahora que tú no puedes cambiar la configuración de cuál y a carrera, así que nada, no he dicho nada. Sí, sí, sí nada claro, porque iba a decir, lo lógico es poner en clasificaciones más carga y en carrera luego nada porque... Oh, es, claro, eso sí sería sí. la hostia. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. No sé, a mí me dio... Yo, yo sí llega a creer, yo sí llegué a creer en las primeras vueltas que, que, que podía rascar el podio a base de defenderse yo, y yo tal, también, porque, eh, debo reconocerlo. porque aún no sabíamos que iba a ser tan fácil, entre comillas, adelantar es que, en la curva. Claro, exactamente. Pero, pero, yo cuando, no a ver, puede. digo, tercero a lo mejor no, pero a ver si yo qué sé, rasco un cuarto, un quinto. También te cinco. digo, es que, a Leclerc, es que a Leclerc ni siquiera le pasaron en la curva 1, es que le pasaron en recta todo. Sí, sí, sí. O sea, no, de no, hecho, no, los no. que intentan pasar en la curva 1, más o menos se defiende. Creo que es el primer intento de Stroll, que luego al final adelanta, pero el primero de todos de Stroll, es justo en la curva y en la curva no le pasa. O sea, se defiende bien Leclerc porque. Claro, porque al final es Leclerc. Es y y el Leclerc y es Stroll. Pero, pero luego es que no puede, en recta no puede. Es imposible. O sea. Era muy lamentable y de hecho me, dio, me llevo vergüencita a ver cómo en el tramo final de carrera el Alfa Tauri, creo que era Kvyat sí, porque han estaba fuera Kvyat mm. en el sector 1, en las curvas rápidas, estaba pegado, pero pegado, que dices, ya tiene que ir mucho más rápido para estar de esa forma pegado en una zona tan rápida, tío. No, es que, es que se, se, se veía que, que coches, a priori, bueno, a priori no, que deberían ser inferiores a Ferrari, sí o sí, eh, estaban autofrenándose, digamos, en, en los sectores 2 y 3... Para luego comerse al Ferrari en la 1. O sea que, que no les pasaban en el sector 2 y 3 porque no hay una frenada donde tirar el coche. Claro. Me dice la el gente en tu encuesta alfa, que, va, que va a caer. El 83% al Fatauri, me parece con lo que lo habéis jugado. El 83% al Fatauri. Me, jugo, puto, alfa, me eh. parece que demasiado claro lo tenéis, yo no lo tengo tan claro. A ver, claro, es que. No sé, yo estoy muy confuso con esto, ¿eh? Porque Ferrari. Yo quiero ver Rusia. Creo que Rusia es como la última bala de Ferrari. Rusia va a determinar si Ferrari aún tiene esperanzas de mejorar algo este año o directamente está todo tirado a la basura y va en full 2021 2022. O sea, si en Rusia ese coche no está para puntuar, si en Rusia sigue igual que hasta ahora, no es que... Bueno, sí, pierden la posición con Alfa Tauri seguro. Y con Williams, ja, si Alfa Romeo no la pierde porque tienen tres puntos, me parece. O sea, creo que, que Alfa Romeo tiene tres o cuatro no, puntos. Y Williams no, no, cero y hard dos, una cosa así. Pero. No, a ver, yo no lo sé. Cada vez confío menos en Ferrari. O sea, yo ando, hace tres carreras decía, a lo mejor puede remontar y queda delante de... Incluso yo hace este, este. tres carreras, hace tres cuando se vio en spa, spa fue la primera este triplete, ¿no? Sí. sí. Cuando se vio en spa eh, el ritmo de Ferrari dije, vale, no van a poder mejorarlo en dos carreras. O sea, quiero decir, son tan seguidas, es tan carrera, 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 que no hay tiempo de investigar nada ni de buscar nada. Ahora que hay un paroncillo de una semana que tampoco es que sea mucho, no pero mucho. Ahora que hay un paroncillo, digo yo que estarán trabajando como locos en maranelo por. Seguro, seguro. Por, por recuperar algo de dignidad. O sea. <laughs> ya, ya no, ya ni siquiera, sí, sí. Directamente te lo digo, o sea, para recuperar dignidad el nivel de decir, oye, que tenemos que volver a la zona media, que es que ahora mismo Ferrari no está ni en zona media. No, no, no. Que es que Ferrari es Williams, Haas o Alfa Romeo. Es que están en esa Es que es muy grave, ¿eh? Es que es la zona baja ahora mismo, Ferrari. Es, que, es, es el que... mejor de la zona baja y. 12 y... pilotos terminan. 12 pilotos terminan es muy Y Rayconen y... por delante de ellos. Y... Que y... queda por detrás de Leclerc al final por las sanciones a los 5 segundos del pit lane. Exactamente. Eh, un poco o sea, absurda, ¿realmente ¿por cierto? terminan noveno y décimo, ¿no? O cómo. Terminan. Sí, sí. Es que es muy lamentable, tío. Terminando en el décimo y, y gracias. Y ya digo, con un Williams detrás, cerca de Vettel, y con un Grosjean que con ese Hash no podía competir porque lo tenía destrozado. Pero que ojito al, a un Hash bien. Creo que queda también por delante de ellos. No, un hash bien, te estoy hablando de, de normal, porque sí, un sí. hash bien lleva sin estar años, pero. Pero, pero un hash normal sin razones por todos lados, ojito, eh. Sí. Ojito. No, no, está, está peleándose con eso, con hash y con Alfa Romeo, un poco lamentable, pero es así. Que también es, cierto, también es cierto que la estrategia de Ferrari no fue la mejor, que los duros de Leclerc fue una estrategia poco absurda, que todo lo que quieras, pero es que, que cuando, no daba la, la Cuando nada funciona, pff, nada funciona en Ferrari. Ya, pero tío, yo lo que no puedo entender es como si ven que en el coche de Leclerc no funcionan bien los duros, o en general, a ningún equipo le habían funcionado los duros en carrera, nada más que a Mercedes, que le funciona todo, porque Mercedes, el, Mercedes lleva un y nada, igual, pone todo, todo. Claro. ¿eh? Cómo, ¿Cómo haces la misma estrategia para los dos coches? Es que es, es algo que hace muchas veces Ferrari. Ya, no estás seguro, si es que una estrategia ya, funciona? Eso sí que no es nuevo. <laughs> eso ya, 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 viene, ya, ya pero... Ya viene pero hay que decir que ya que no tienes un coche muy competitivo, que es el caso, tienes que tener cuidado en esas cosas. Y si que crees que, que una así. estrategia, no sabes si una estrategia te va a funcionar o no, no la pongas en los dos coches, ponla solo en uno, mira que funcione y decides con el otro. Eh, que a eh, lo mejor eh. es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Ya. Pero, joder. No, yo, yo, o sea, el tema estrategia Ferrari yo tiré la toalla hace tiempo. O sea, digo, en algún momento volverán. Se les ocurrirá sí, cómo se hacen, pero, que... pero. Es que yo tampoco me creo que tú y yo somos más listos que el ingeniero de Ferrari, Javi. No, que ya, el estrategia Ya, ya, pero nos pasa. Es que les pasa tantas veces, tío. Ya, tío. ¿Cómo te dices cómo pero... te puede pasar tantas veces? No sé. Ay, ¿Algún yo... dato tendrán? Que, que, que les hará ver que es bueno. Es complicado no también sé. tomar decisiones allí. En... Es complicado, es complicadísimo, es complicadísimo. Pero joder, tío. Por cierto, viste que a lo mejor Ineos compra a Mercedes? Bueno parcialmente Mercedes vi el titular pero no abrí el artículo es un rumor no, no, no tiene, es un rumor no, no tiene mucho fundamento pero Ineos es una aseguradora Ineos ¿no? es una creo que es una empresa de química ya Es que no tengo ni puta idea no, eh. no, no yo tampoco estoy seguro ¿eh? pero creo que este tema es de temas químicos y, vale. y y vamos creo que le vendría mal mal, muy mal a Mercedes. Nada, iba, iba a hacer un chiste porque, porque me has dicho productos químicos y sé en qué otro deporte mete dinero. Entonces, vale. Lo dejamos ahí. No, eh... Lo curioso es que Ineos compró ese equipo del que hablas, no, al que no vamos a mencionar. ¿vale? No vamos o sea, a su deporte. Y se, fue, y se fue a la mierda el equipo. ¿Eh? O sea, sí, que si a lo mejor compra Mercedes, se va a la mierda también Mercedes. <laughs> no, yo lo que sí que creo que significa este movimiento es algo que se lleva rumoreando mucho tiempo. Y yo cada vez me lo creo más. Que Aston Martin es el nuevo Mercedes. Que todo oh, lo que Dios. es Mercedes ahora se va a Aston Martin. Hostias. Totalmente. O sea, piensa que al final es el grupo. El grupo. Eh, eh, se me ha olvidado el nombre. Tú me tío. estás hablando del Racing Point actual, que el año que viene es Aston Martin. Sí. sí, sí, sí. O sea, esto es una transición. Bueno, lo que tú dices, que dentro de dos años será Mercedes. Sí. Ah, se me ha olvidado el nombre, tío. Lo he dicho mil veces. ¿Cómo se llama el. El inversor alemán detrás de Ferrari? Kai, es que sí, el equipo Sky. ¿El inversor de qué? El inversor alemán de Mercedes, coño. Se me ha ido. Daimler, Daimler. O sea, da el 60% tiene, que es de Mercedes, ¿no? De mercedes claro. uh, da 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 Daimler es un conglomerado que tiene a Mercedes, Aston Martin y un montón de marcas. Entonces, 60% de las acciones de Mercedes, creo que es. 30% de Toto Wolf y. Uh, de eh, no sé qué. Me pillas, porcentaje me pillas. No, no, Yo no soy, que ¿Sabe ya? Desde, desde el inicio de esta temporada, antes de empezar la temporada, Toto Wolf compró acciones de Aston Martin. Tren ah, de Aston Martin. ¿De Aston, de Aston Martin? Sí, sí, o sea, es Toto verdad, Wolf mira, tiene acciones. Eso, de... eso lo comentamos aquí, creo. Aparte de Williams, que las tiene hace un par de años, por bueno por su mujer que estuvo de piloto, probadora, eh, tal, Susie Wolf cuando estuvo en Williams, en fin. Eh, tiene acciones de Williams de hace tiempo, pero ahora las tiene de Aston Martin. Cada Joder. vez está menos claro que Toto Wolf renueva. Re, eh, Toto Wolf no tiene contrato. Es que hay, hay otro rumor de que Toto Wolf dejaría de ser. Hostia, pues empezar a encajar las cosas, ¿eh? Ojito. Eh, es que encaja mucho. Vettel, piloto alemán, King, eh, Daimler quería a Vettel en Mercedes. Daimler quería a Vettel en Mercedes, ¿por qué? Pero vamos a ver, prefer... tu, tu, tu hipótesis es que, que comprarían Aston Martin. No, no lo comprarían, o sea, que es ya suyo. O sea, vamos a ver, Daimler, eh, o sea, Aston Daim Martin, hasta donde yo sé, y esto no quiero equivocarme, Aston Martin es parte del conglomerado Daimler. Daimler es como una... Supermarca ah, que, que tiene. tiene varias. Vale, vale. Tiene Mercedes vale. y tiene Aston, Aston Martin, joder. Madre Aunque luego Aston Martin es eh, propiedad de, de, de Lawrence Stroll. Claro. Bueno, vale, sí, claro. 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 Entonces, eh, aquí, claro. Hace un año o así, cuando se hablaba de botas, renovará, no renovará tal, a Daimler, como propietaria de Mercedes, quería poner a Betel en el lugar bueno, de botas Hace, hace dos años y hace poco, ¿eh? Sí, 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 o sea, ya hace <laughs> se, no tanto. Querían, tal, tal, vamos a meter a Vettel, porque un piloto alemán, porque tal, y a ellos les daría igual pues, la posible bronca que hubiera entre claro, Vettel no, 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 y Hamilton. Sí, no, no, no. en cargos. O sea, y yo le digo, ellos tienen dinero. Luego ya eso que lo gestione Wolf. Exacto. Entonces, ¿de qué manera podían mantener un piloto alemán en, en, en Fórmula 1? Porque al final, si pilotos alemanes en Fórmula 1, a una gran marca alemana, pues le interesará menos, moverá menos dinero, obviamente. Vettel. Vettel, el Mercedes no puede ser en Aston Martin. Entonces... Toto Wolf no ha renovado el contrato. No digo que el año que viene se vaya a ir directamente a Aston Martin, pero en un futuro creo que terminará yendo. Oh, de fusiles. Y después, ¿esto qué significaría? Que Mercedes, como proyecto principal, yo creo que está destinado a desaparecer cuando Hamilton decida retirarse. Porque creo que ahora mismo el mayor activo eh, comercial de Mercedes, a nivel de motor deporte, es, es Hamilton. Y creo que en el momento que Hamilton diga. Porque yo no, no veo a Hamilton yendo a Aston Martin. No, no creo. Me extrañaría. No, yo creo que a Hamilton no pasar? Pasar. termine de ganar. Hasta luego. Claro, puede pasar. Entonces, no sé cuánto año le queda a Hamilton, no sé cuánto le queda al proyecto Mercedes, pero si ahora me dices tú eso de Ineos, hay una sensación que es. Es un rumor. Sí, sí, claro. pero, pero pero que encajaría encaja, encaja. en esos rumores de hace años de, bueno, porque primero todo esto, en motores en Mercedes, por supuesto, la Aston Martin, o sea. Ya eh, sí, eh, síntomas claros y evidencias claras de que ya hay colaboración entre Racing Point y Mercedes. Sí. Ya, o sea, sospechas claras de que ya las hay. Oye, ningún, ningún equipo le vende. Vamos a ser un poco malos y acusar sin, sin tener las pruebas totales, pero ningún equipo vende o facilita planos de su coche, de piezas de su coche, a otro equipo. Si no hay algún interés por detrás es un poco Más bravo, allá de... En Mercedes Rosa hay, mucho, hay muchas pistas, la verdad que sí Entonces claro, porque yo no me creo que solo robara Racing Point Directamente que entraran uno así De, de Racing Point disfrazado Hola, soy de Mercedes, a ver ¿Cómo, está? es ¿Cómo están bravo. nuestros conductos de frenos? No, no lo veo No, no lo veo, ¿vale? Y que lo robaran así, saliera un ninja, ¿sabes? El de la chimenea de... No, no lo veo Ahí hubo, hubo acuerdos fáciles pero veremos. Si tú me dices ahora esto, Ineos, no me lo he leído, eh. Insisto, no sé qué pasa. No, es un, rumor, me, creo no, que un rumor. Digan, me creo que digan, vendemos el, a la marca Ineos que se haga su propio equipo, porque en el ciclismo, Ineos que es equipo propio. Equipo propio. Absorbido a Cali, Ah, es el, el. Ineos ciclismo fútbol? Es Club, Ineos, ¿no? Ineos, Ineos Granada Gran, Gran, o vale. algo así. Claro, bueno, sí. O sea, que. O sea, que Para que hagan lo mismo. Paco, sí, ser. No, pues... Claro, pero no, no sé bien. hasta qué punto. O sea, en el momento que Ineos compra Mercedes pff... Hamilton no creo que se quede. O sea, es que no, es que no sé. Es un poco raro, ¿eh? ¿Hamilton se quedaría en el equipo Ineos? Tía. O oh, en Aston Martin, es que no lo sé. No en lo sé. Aston Martin. O sea, vas a tener a Hamilton y a Better en el mismo equipo. ¿Quién, ¿Quién va a querer dirigir eso? Claro. No sé. A mí me, a mí me cuadra el, el hecho de que quieran. Es que Mercedes que Mercedes se quiere ir de la Fórmula 1 no es de hoy. O ah sea, que Mercedes está rumoreando con eso de la Fórmula 1, sobre todo porque en Fórmula E están viendo que pues, pues, tiene Formula, mucho eh, beneficio. Es, que es eso, claro. Es que no lo veo. No lo veo raro, en absoluto. O sea, lo veo totalmente lógico que pueda pasar. Porque las en Fórmula E también están ganando, ¿no? Mm, creo que. O sea, no, no digo dominio tipo en Fórmula 1, pero sí que ganan cosas de vez en cuando, ¿no? Creo que en la última carrera. Y no lo sé porque llevo sin ver ah, Fórmula E yo, bastante tiempo. Eh, eh, ganaron con hicieron doblete. Pero no habían ganado hasta ese momento. Creo que hicieron doblete con Bandor ni con. A lo mejor es que se, se están empezando a centrar en eso, ¿eh? Al final, como imagen de marca, también creo que a día de hoy vende, o sea, queda mejor hago unos coches eléctricos que flipas que hago un coche que gasta aquí. A ver, que la Fórmula 1 cada vez está mejor en ese aspecto. Pero si sí, 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 la fórmula coche. A mí la Fórmula 1 no me flipa, a ti también, pero si yo fuera el dirigente de una marca importante de automóviles... Me parece una inversión más rentable la Fórmula E que la Fórmula 1. A nivel de que... lo que tengo que invertir económicamente en una y lo que me puede devolver, es que, es eso. que lo que tengo que invertir en otra y lo que me puede devolver. Lo que Creo que la Fórmula es que... 1 son más bonitas y la inversión es mucho mayor. A la aficionados le e. gustan unas cosas, pero al final la realidad es la que es, tío. Pero oye, que, que ojalá esto no, no lo escuche nadie, ¿sabes? Y que sigan invirtiendo en Fórmula 1, que yo lo no prefiero, pero. Ya. Yeah. <laughs> pero la realidad es que, joder, es que la Fórmula es muchísimo más barata. Encima es imagen eco-friendly que se lleva tanto ahora. Es que. es los coches por las ciudades más importantes del mundo, porque al final es que las carreras son en el centro de París, en el centro de Berlín, en el centro de Nueva York. En, o sea, es que, es, es que son. ¡Pum! Es, ¿sabes? es, 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 es otro muy porco. espectacular, la verdad. Que Sí, que luego la audiencia es ridícula. Y que tiene más audiencia una carrera de eSports de Fórmula 1 que, que una carrera de Fórmula E, por supuesto. Hombre, Pero. No. Para lo que. ¿Les puede salir rentable a un negocio de, de marca? Pregúntale no, o sea, ahí, eh, ¿puede que la Fórmula E acabe desbancando a la Fórmula 1? No. Están. Yo creo, creo que... que. nunca va a desbancar. O sea, en cualquier caso, se, se convertiría en Fórmula 1, como muchísimo. O sea, que la Están Formula destinadas acabase siendo la fórmula de la fórmula. Eso sería lo máximo que puede pasar, que, que lo debanque nunca, porque al final... Están, están destinadas a converger. En algún momento, dentro de no sé si 5, 10, 15 años, están destinadas a, a unirse en cierta manera. Creo que Alejandro Agat, que es el dueño de todo esto, eh, pagó una licencia o algo extraño, yo no sé, términos jurídicos que no manejo, que prohíbe a cualquier competición ser totalmente eléctrica hasta el año 2030, una cosa así. Porque él pagó como una licencia, ¿sabes? De los campeonatos con coches eléctricos. Bueno, o sea, tú quieres organizar una carrera de cortacéspedes y no puedes porque la licencia <laughs> el, el Alejandro haga esto. O sea, una cosa de locos. Es como que, como que es imposible. Entonces, claro, en algún momento, yo no sé si habrá que esperar a 2030, tendrá que juntarse porque al final también la fórmula de los gestiona la FIA a nivel de reglamentación y tal. Ah, sí. En algún momento tendrán que juntarse y decir, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. O sea... Que yo creo que se va a perseguir apostando por los híbridos muchos años, ¿eh? En Fórmula 1. Sí, no, a esto que le quedan años todavía, por supuesto. Pero en 2023 se viene el cambio de normativa de motores, que aún no se sabe cuáles serán los nuevos, que esa es la historia. O sea, tienen que decidir qué motores nuevos van a seguir, si van a seguir con los mismos y con otro modelo y tal. Creo que ahí no. Pero la siguiente reunión que se haga por cambio de motores, se planteará muy fuerte el tema eléctrico. Estoy seguro. Que no hablo ni de que nos guste más, menos, es otro no, debate. No, eso es otra cosa. Eso, <laughs> lo siento, pero eso no tiene nada que ver en la decisión. O sea, ¿no? A mí me gusta <laughs> que sean gasolina, que, que suenen, lo siento, pero no va <laughs> a parar. <poner, risa> sí, a todos nos gusta que suenen fuerte, que huelan fuerte y que una señora con un escote hasta aquí te los presenta al lado con un paraguas. <laughs> me parece estupendo, sí. Pero eso ya no. Eso no sé. ya no. Evolución. Es. <laughs> ya está, lo siento. El tema Hay que madurar. Es el, el, la, la duda va a estar porque el tema eléctrico está te ahora muy fuerte, pero es que no sabemos si realmente el futuro del motor la automoción que está en el, en el eléctrico porque también es muy contaminante al final puede ser una transición a otra cosa se habla de, de combustión de hidrógeno se habla de un montón de cosas pero yo creo que al final va a la, la que tenemos actual o sea la combustión de, de petróleo se va a ir a la, a la mierda porque en lo que se aprovecha mira que está mejorando mucho fórmula 1 en esto pero se desaprovecha una cantidad de re o sea, el rendimiento es dices pero por dios esto que es o sea, muchas gracias yo aquí, okay, mes hey. 1603 por ese prime, tío bienvenido el que entiende de esto eres tú. O sea, yo ya digo, yo, yo no, no entiendo a, ver, a eso. No, no, no hay, mucho, o sea, no hay mucho que entender. Simplemente que ahora mismo está el eléctrico. En plan, no se sabe muy bien hasta dónde va el tema de, del coche, pero el eléctrico parece. Pero que lo no el el tema, el no. hidrógeno, los motores de hidrógeno ¿eso se usa en algún sitio? No, no, no. Eso, o sea, no, eso está todavía en super test de prueba. Eso todavía no es nada. Pero no existe, plan, o sea, a día de hoy. No, no a, a, yo creo se, se está probando en plan, pero de forma experimental, laboratorio y cosas de estas. No sé si algún, habrá algún coche suelto. No lo sé. El chat seguro que lo sabe. Hostias. Lo sabe mejor. La policía, ¿verdad? La policía, tío, viene a mi casa. No, pero es eso, que la, el eléctrico está claro que es la, la transición a lo que sea. No sé si. A, porque es que las baterías son súper contaminantes también, entonces no, no, no creo que sea lo definitivo. Pero lo que seguro yeah. que desaparece al final es lo que tenemos a día de hoy. O sea, combustión, o sea el petróleo hasta luego, porque no tiene sentido al final. Ya, no sé, yo, yo ya digo Yo al final creo que la mejor opción es la que pueda garantizar más años de competición Ya está O sea, porque al final mucha crítica a los motores híbridos Pero estos son los coches más rápidos de la historia Yo, yo estoy completamente de acuerdo Esto, esto al final va, va de velocidad Y a mí no me gustan porque luego a la hora de jugar al Fórmula 1 Es muy complicado estar regulando los, los RS y estas cosas A mí no me gusta Vale, estoy de acuerdo Pero pero la <laughs> realidad pasa, es ¿eh? Eh, es muy difícil. <laughs> la realidad es que es muy, muy eficiente y que, está, y que está bien y todo lo que tú quieras. Y que el sonido, como se ha falseado estos últimos años, pues suena de otra manera y a mí me gusta. A mí me han convencido y me han engañado. ¿Yo qué quieres a, que mí te... me a mí también con... amigos con... Es que es falso porque han colocado el altavoz en una zona, el micro tal. Pues me da igual, me han engañado. perfecto <risa> <risa> ¿Qué decir? Es que es mentira, que te están engañando. Mira, yo no estoy dentro del coche. O sea, yo, a mí... Oye, al final en la tele, poca broma que... Bueno, Pero es que, eso. Como, es que, es que dicen, no, es que nos están engañando. Igual que por mí, que quiten un estabilizador de las somboas. Me parece estupendo. Que, que se vea que parezca que vayan, vayan otra la cámara. Pues, pues igual de bien. Bueno, <laughs> yo, que si me tienen que engañar no me importa. Porque entiendo que, que hay que vender el espectáculo. Y, se, y son detalles que, que se ayudan. Para adelante. O sea, qué más yo, me da que este yo, mi... yo se me olvida incluso, eh, digo, del sonido. No nos miente Toto Huerto los fines de semana diciendo que tienen a Red Bull muy cerca. Pues igual. O <laughs> es que está muy cerca, Red Bull, está el fin de semana. Pues claro, este fin pues de claro. semana no estamos seguros es de. Es <risa> <risa> al final, esto va de mentiras, ¿eh? Y luego sale Hamilton y dice, joder, qué difícil, qué me lo ha puesto ¿eh? botas. Y va a con la mano. Así. Hoy botas, madre mía, ¿eh? he tenido yo suerte un poquito, porque al no, final... Eh, eh, Habla no, así ahora. En madre. ningún momento estamos hablando de que desaparezcan mañana, eh. O sea, Luca Guano que dice que no van a desaparecer mañana, por supuesto que no. O sea, esto nos quedan todavía años con eso pero que está, está destinado a desaparecer. ¿Por qué evolución? Da la sensación de que sí, yo ya digo. Es que al final, yo, por ejemplo, yo de industria automóvil no manejo nada. No, a ver, tampoco... Y, y, yo... y hay, una, hay una relación muy estrecha, muy, muy estrecha, obviamente, entre la Fórmula 1 y la industria automóvil. Y las tendencias que tenga la industria automóvil son las que tendrá es que, que eso, tener la Fórmula 1. Es que la Fórmula 1 es un laboratorio para, para lo que pasa después en la calle, con claro. años de retraso, pero acaba claro. llegando. Mucho, un montón de cosas que, que empiezan ahí. Pues eso no, no eso, le podemos eso. pedir a la forma 1 no, no que se pare Es que no le podemos pedir eso Porque es que tiene que seguir evolucionando Y e investigando cosas que después se van a implantar No, lo que no se puede pedir es que vaya para atrás Lo que exacto, no se puede exacto, pedir exacto. es los motores no, del 2004 eso, eso, ya, eso lo doy por, por super hecho Pero tampoco le podemos pedir que se estanque Es que es egoísta No, no, no quédate así, no, 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 no me cambies No, 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 que, que siga avanzando, ¿sabes? Tiene que avanzar más y llegará un día que a lo mejor avancen tanto que los coches se conduzcan solos y haya que buscar otra competición, pues a lo mejor. Espero no estoy vivo. No, <laughs> no, 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 no. Los bólidos de ese día prefiero no hacerlo, ¿eh? <laughs> Ese día cancelamos programa. No, a ver, pues habrá que a otra cosa, habrá no, otra historia no. por ahí. Si al final, no, no hay vale. mucha gente. Es que la Fórmula 1 ha perdido mucho. Coño, pues mírate la indicar. Que también existen otras cosas aparte, ¿sabes? Que no. Ya, ya. Que a veces nos queremos reducir al mundo solo de la Fórmula 1. Hay más cositas y son muy interesantes. O sea, yo he disfruto mucho este año de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que lo he visto más. De la Indy, cara, he visto unos cuantos ruteros y es muy divertida de ver. O sea, que tampoco pasa nada, no es todo Fórmula 1. Que aún así, ojo, que es lo que más me gusta es la Fórmula 1 y que creo que van a pasar años hasta que la desbanquen como mi categoría favorita. No, yo, yo ni siquiera sí que van a desbancar, ¿eh? Yo confío en que. Yo creo que no. No sé, es algo, es algo especial. Pues sí. ¡Ay, amigo! Bueno, ¿Hemos, digo... ¿hemos yo creo que hemos solucionado la Fórmula 1 un poco, ¿eh? En algún otro... momento 10 minutos hablando aquí media hora de nosotros también. Estamos chescari diciendo. Wow wow wow. Perfecto. Voy a contratar ah, a esta pues... gente. Voy a contratarlo, pero a ver. Pero es que. Con claro, el problema es que ejemplo. no hablamos en inglés. Yeah. El problema es que no hablamos en inglés y pasan de nosotros. Tío, a ti no te parece a veces que y esto es una, una batalla que igual tengo yo solo en mi cabeza, pero. Que la Fórmula 1 se dirige única y exclusivamente a nivel de comunicación al público inglés, tío, pero de una forma muy exagerada. Sí, no, sí. no hablo solo de poner las cosas en inglés, que es evidente, ¿vale? O sea, que. Que, que, es que normal. Que, no, que normal, exacto. Yo eso no lo veo. El inglés es idioma global. Pero es que en los canales oficiales de la Fórmula 1 ponen, o YouTube, o gente influyente de Inglaterra, pero como si fueran ultra conocidos, ¿sabes? Como queriendo dar por hecho que, ¿cómo no voy a saber yo quién es esta persona? Ya no sé. habían puesto a y cosas de estas en, a veces en. Sí. Eh, tío, eh, te lo juro, o sea, tú podrías estar ahí también. O sea, pero no te lo digo como, como amigo mío, te digo. Ponen a la nava ese como si todo el mundo lo conoce. Que a lo mejor lo conoce todo el mundo y soy yo el que nos entera bien, pero, pero es como. ¡Ey! Este es el YouTube Los youtubers de Fórmula 1 son este y el otro, que, que también sale mucho. Sí, eh, más es como... ¿no? sí. sí no sé, <laughs> me da la sensación de que se olvidan de que no solo los ingleses ven la Fórmula 1. Bueno, yo, yo eso desde el, desde el lado de. Eso no solo pasa con la Fórmula 1 como tal, sino como con Codemasters, Codemasters tiene. A la, a la sí. comunidad y no, directamente no inglesa la tiene como. Existís, pero, pero Existible. guay. Sí, entráis en el programa este, pero vamos. No sé, tío. No sé. Me, me parece que tampoco es una crítica, ¿eh? Que entiendo que, bueno, seguramente en Inglaterra el nivel. O sea, en Inglaterra tú tendrías a lo mejor 500.000 suscriptores y yo tendría 100.000. Puede ser, ¿sabes? También, pero. Pero que me sorprende ver esa. No sé, pero es como muchas referencias, ¿sabes? Como un pequeño lenguaje interno de. ¿Pero ellos salen ah, cuando, cuando van a sacar algo del juego, ¿o cómo? Sí, ¿no? No, el otro día yo vi en el, en el canal de la Fórmula 1, hace dos días, en el canal oficial de la Fórmula 1, no sé si era el Marduk Marduco, el árabe, es pero, que no lo Yo creo auditivo, que hace poco no sé. vi árabe, no sé si. Pues sería ese, pero, pero no era hablando. O sea, bueno, creo que sí habla. Sí, era las novedades del juego, pero es del canal oficial de la Fórmula 1, me parece. O sea, como que ¿cómo? yo creo que lo hacen para promocionar pro, pro el juego. O sea, o sea, y dicen ¿quiénes son, lo, quiénes son los referentes en, en comunidad inglesa de, de este, del juego tal pues. Porque si te das cuenta que me, me ha sorprendido bastante cuando entré en la página web el otro día de la Fórmula 1 y en el calendario de carreras sale los grandes premios y salen los eventos de eSports. Como, como si fuera una carrera. Desde la web. Me he quedado muy loco. O sea, pone de 18, no, 23, 24 de septiembre, no sé, Rusia, no sé cuánto. Y después aparece por ahí en medio, evento y sports, ProDraft o no, pro draft, no, perdón, ProDraft es otra cosa. Ya. Pero evento y sports. Y digo, wow. O sea, También te digo. A mí me parece que... bien que promocionen, pero creo que lo mezclan demasiado. Mira que yo soy. O sabes, sí, 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 Pero creo que lo mezclan demasiado algunas veces, tío. O sea. Yo te digo, a mí me da la sensación. ¿Veis? Pro series, soy... evento 1 y sports. Y además, es que escúchame, te metes en los vídeos estos, en el vídeo de la raba este, no tiene subtítulos, tío. Ya, ya, ya. Yo tampoco lo entiendo. Eso sí ah, que me parece que, mal. Yo, que yo más o menos puedo entender inglés, ¿vale? Y puedo entender lo que dices si me interesa. Pero no la, may la mayoría, la de gente no sabe. No, no tiene ni por qué saber inglés, ¿vale? O sea, bueno, es un debate más, más extenso. Obviamente que lo ideal sería que todos supiéramos inglés. Vale. Pero no, estás pero renunciando incluso, o sea, a una gran cantidad de público. Claro, estás renunciando a una gran cantidad. Pero yo no te digo español, eh. no lo chino. En inglés, en inglés. Subtítulos en inglés, digo yo. Que los puedo no, no, es que, no, es que esas otras, es que no son ni subtítulos en inglés. Eso, eso digo, que lo, por lo menos que ponga en inglés, claro. Pero que está renunciando a una gran cantidad de público español, chino, francés, alemán, o sea, ¿sabes? O sea, estás renunciando a una cantidad de, de público que yo entiendo que subtitular vídeos tiene que ser un coñazo, pero que es la Fórmula 1, tío. claro pero claro, o sea, Si no si, si lo subtitulas tú, ¿quién lo va a subtitular? Sí, ¿no? El canal oficial de la Fórmula 1 en YouTube tiene un contenido ultra interesante, ultra interesante, sí, sí, sí. pero solo para su público inglés. O sea, o sabes algo de inglés o no entiendes nada. Me parece un error, tío. Me parece un error. Pero bueno, que pasa lo mismo con los McLaren Unboxed, que son vídeos bastante interesantes de cosas que pasan durante el fin de semana en McLaren y tal, que hace la propia McLaren, que tienen un piloto español y tampoco ponen sus títulos en español. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, es que son cosas, es una gran parte de la experiencia de la Fórmula 1 que muchos nos podemos estar perdiendo por no entender el idioma. Y yo creo que es un error que tiene la Fórmula 1 de hacerse más global. Sí, pero bueno, los vídeos de Team Radio. Mira, te dicen por aquí que voy a los vídeos de Team Radio. Radio. Bueno, los vídeos de Team Radio están subtitulados porque te sale el Team Radio escrito. Por lo menos, ¿sabes? Claro. Pero me parece. Pero, pero aprender el idioma es lo más cómodo. Y ya está. No sé, me parece. Pero ya te digo, aunque sea subtítulos en inglés, que es la base. Sí, sí. No sé, no sé. Me parece. No, de hecho, no así hasta, que... hasta aprenderías, ¿eh? O sea, viendo. Porque yo, yo, como he aprendido inglés, he sido viendo un montón de series con subtítulos en inglés. Y es que sí. a aprendes un montón de estructura y, y después escuchas cosas sin subtítulos y, y, y las organizas en tu cabeza mucho mejor. Entonces, yo mm. creo que hasta la gente aprendería ¿eh? <laughs> si pones subtítulos en inglés. Eh, no, no. Con subtítulos en inglés, sí, sí, sí. sí. Yo, yo también es como más aprendo. O sea, yo, yo reconozco que un vídeo solo hablando inglés me, me cuesta bastante más que si tiene unos subtítulos, por supuesto. Yo creo que eso nos pasa. Ay, no, ayuda muchísimo a aprender. Si es que al final... Y ayuda a aprender. es que yo siempre lo digo, evidentemente hay que estudiar, ¿eh? Esto, porque Javi y yo ya somos unos viejos y ya hemos hecho toda la educación obligatoria y más. Pero... Eh, cuando ya llegas a una edad, más que buscarte cursos de aprender inglés, que por supuesto que viene genial, muchas veces el obligarte a tener tus hobbies en inglés te puede ayudar. Yo, yo por ejemplo, los juego sí, sí. siempre que puedo los juego en inglés, con su título en inglés, incluso. Lo, las pelis, las series mmm, reconozco que menos, porque soy más perezoso. Pero el móvil, el móvil, <laughs> yo a veces, sí, sí, sí. ahora no, hay veces que lo pongo en inglés. Pero solo para esforzarme a. Es que es que te acostumbras al final. Claro, y, a, a mentalizarme y decir... Pues pero yo, siempre yo, para aprender, Películas ¿eh? y series sí que te lo recomiendo, ¿eh? Porque yo, en plan, no sé, con Prime Video con, o con Disney Plus o con cosas de estas... Te lo, te lo puedes poner en inglés, con subtítulos en inglés... Y yo, desde que empecé a hacer eso, hace ya bastante tiempo... Con Big Bang, con Como ha vuestra madre, con Juego de Tronos, un montón de series... Es que de verdad, que cuando te toca escuchar algo sin subtítulos... Es que lo entiendes casi mucho mejor, casi todo, ¿eh? O sea, es más, que, incluso, incluso inglés con subtítulos en español para empezar. Claro, bueno, vale, sí, para empezar, de... vale. Una vez que ya dominas algo, pues... Eh, el subtítulo en inglés, ya digo, porque las estructuras es que, vamos, sin clases, aprendes muchas veces más ahí que, que una clase del, de, yo qué sé. De, ¿sabes? sí Pero porque al final es algo que te gusta, que estás haciendo porque claro, te gusta, porque claro. estás disfrutando y te quieres entrar bien. Yo, por ejemplo, me jugué hace poco el Night in the Woods, que es un juego enteramente en inglés, no está ni traducido al español. No está ni traduc yeah. Y es eh, una maravilla, por cierto, muy recomendado. Habla de temas jodidos, ¿eh? como depresión y tal, pero es, pero es un juego bastante chulo. Muy cortito, 6-7 horitas, pero recomiendo. Y es un juego que está... Hasta arriba de, de expresiones eh, eh, pues como en España por decir, está lloviendo a cántaros, ¿sabes? Pues es en que, inglés. Hay es estas brutal, expresiones que, que, que dices, hostia, me voy a tener que forzarlas. Y yo reconozco que ese juego tuve que jugarlo con eh, la segunda pantalla con el traductor. Para, mucha, para muchas expresiones, porque claro, dices, es que son expresiones que, es que no entiendes. Pero aprendes, tío. Aprendes claro, cosas. Creo, creo, aprendes expresiones. Aprendes inglés real. O sea, porque el que te viene en el Workbook. <laughs> El del workbook es eh, Hola, buenas tardes. ¿Podría usted venderme una pieza de queso, por favor, señor quesero? Y no se habla así. No, ya. ¿Vale? <laughs> o sea, se dice, dame queso. No, ¿no? Por, por, claro, por, por eso la gente dice que como se aprende inglés yendo a sitios, a hablar inglés. Claro. A, escuchar claro inglés. Es. a ver, eso, eso que te enseñan en los colegios es, va, es la base, pero es que no es suficiente. Por eso, mejor empezar a tratarlo con juegos, porque, verdad, los juegos a mí, yo cuando puedo ver. Eh, no sé, jugar a Final Fantasy, por ejemplo, con subtítulos en inglés. Es que mucho. Y como son cosas que te gustan al final, pues, mm. Películas, series y tal. Pero bueno. Hablando de Final Fantasy, ¿has visto los rumores del 16? No lo he visto. <laughs> Hay rumores muy fuertes de que el miércoles que es la conferencia de Sony, mañana, que joder, me encantaría poder cubrirla, pero no voy a poder. Esa es 10 de la noche. Estás currando. ¿Pueden eh? anunciar? ¿Eh? Lo estás currando, ¿eh? Estoy en un sitio no pronunciable Final, Final, Final Fantasy 16, tío. Se está... La conferencia de Sony mañana. ¿Conferencia de Sony para hablar de PS5? Me la apunto. Y vamos, cúbrela tú en directo. Yo, no, yo es que no puedo, ojalá Dale, pudiera. Yo pero, eso. Pero, pero va a ser eh, increíble. O sea, es que me, me estás creando hype, ¿eh? Verdad. O sea, no, no, no por no el Final no el Fantasy no. el 16, en general no, por, 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 por la conferencia de Sony. Sí, no, ver, para sí que porque mismo, no. Xbox tenemos todo ya. Creo que luego sí, también van a hacer una guía no, 17, pues, pero bien. tenemos todo. Y tengo muchas ganas de. Ah, para de... cubrirla en directo no, pero sí que a lo mejor le echo un ojo. Si fuera a cubrirla tú, ¿la harías en Fórmula Fons? Ah, no, claro, porque en Twitch solo tienes un canal, claro. ¿no? Claro, vale. Me no me... Hostia, lo que me faltaba ya otro canal de Twitch. Lo, lo resumirías lo, lo resumiría al canal terciario, por ejemplo. No, o al Fox. principal. Al principal. Al principal, eso, al principal. Iba a decir secundario, pero no perdona, el principal. <laughs> <laughs> o sea, Fórmula 1 es para Fórmula 1. Sí, sí, el para principal ver. es para, cosas para las cosas que no es Fórmula 1. No, las cosas random es el terciario. Ah, perdona, vale, vale. Claro. <laughs> es muy extraño. O sea, mi estructura mental es un canal de Twitch para unirlos a todos, ¿vale? <laughs> en el cual ya aquí puedo hablar en mi canal de Twitch de Fórmula 1, de videojuegos, de lo que sea. Después, un canal principal donde algún día tengo la esperanza de tener tiempo de hablar de videojuegos y de otras cosas. El canal de Fórmula 1, que es el que tiene todo el mundo. Bueno, todo el mundo, estamos en tu canal, quizá sí. no todo el mundo, pero es un vale, canal que se llama Fórmula 1. Después a tu canal. Y, y, el, y el canal terciario, que es donde resubo director de Twitch, y a lo mejor si se me ocurren a gilipollas de 10 segundos, pues la monto y la subo. ¿sabes? O sea, vídeos que pueden, pueden ir a Twitter también van ahí. Esa es, esa es la historia. Muy bien. Eh, dice, no, y sí que está siendo un lo que surja jugoso, es verdad. Y siempre, siempre acaba surgiendo algo raro al final. El, en el 3 fue el ciclismo, en el 4, el otro día no me acuerdo ni qué fue. Que, pero que ¿no? hay que decir que al final es una hora y media de carreras a la semana. Así es que tampoco podemos estar hablando pero, 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 una, claro, una claro. hora de, un, de una hecho, hora y media de carreras. Lo que surja este de aquí, claro, pues tiene, tiene su significado al final, ¿no? Y además, me gusta mucho que no hayamos hablado nada de los rumores de Checo Pérez a Red Bull, porque estoy preparando un vídeo de eso para subirlo ya a Formula 1, ah, así que. Perfecto. Así no me hago. Pero dejamos pena. la exclusiva, perfecto. Si alguien. ¿qué, qué, 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 ¿Qué rumores serán esos de Checo Pérez al a Red Bull? En el canal en el que ya estás viendo esto. O eh, si es Twitch, todavía no. Y, y lo verás en los próximos días. Me, estoy, me está haciendo una escaleta, tío. Mira, me suele hacer, no sé cómo lo. Bueno, es que tú. Cuando tú haces un vídeo hablando, porque generalmente son gameplays, pero cuando tú haces un vídeo hablando... ¿Cuánto te suele ocupar una escaleta? ¿O, ¿O no te haces escaleta? Yo me hago, me hago un guión súper rápido, en plan de tema, 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 tema. O sea, ya está. En plan, Monza, por ejemplo. Eh, salida Sainz. Eh, bandera roja. Eh, accidente no sé qué. Así cosas rápidas y yo ya directamente. O sea, sí, es como, como, como hago yo, como hago yo. Claro. Vale, vale. Este, este me está ocupando porque estoy haciendo como una lista de pros y contras de qué haría si yo fuera Red Bull, qué haría si yo fuera Checo Pérez, qué haría si yo fuera yo. Esa es la más fácil. Puede molar, eh. <laughs> ¿Eh? Sí, no, no, que, que mola eso, Ese tipo de cosas Sí, o sea, voy a hacerlo un poquito así de ese de ese estilo bueno, eh, Y nada, yo Javier es tu O sea, hora? este vídeo va a por una Pero el directo es tuyo Así que ciérralo <laughs> cuando Por pues supuesto que sí Una hora quince minutos, hoy hemos estado un buen rato, eh Una hora y quince minutos ya sí, sí. Wow. ¿Le foto al final que has puesto al principio? ¿Se me ha olvidado? Ah, una cosa de mi trayectoria de Bueno, del equipo de mi equipo, una foto ahí Es que no lo, es que no lo voy a cortar, me da muchísima eh. pereza, eh Nada, nah, es una foto. O sea, no es una. Foto, pero vamos, que coño, nos hacen pago, tío, córtalo. A ver, que es si no cortan no pasa nada, es una foto de un, un coche pasando por Meta haciendo sí, no tiene más. Eso eso le gusta a mi público. <risa> <risa> eso es eso el contenido por el que está suscrito aquí. No, perfecto, ya está, listo. Bueno, o sea, lo que, es, que, es que entre lo que tardo en descargarme el vídeo, renderizarlo y tal, y editar para cortar esa parte, y poner un comentario fijado, el vídeo empieza en tal. Lo segundo. <laughs> ya, claro, me soltería. Es más, es más, si soy un poco dejado de verdad, privado de otra persona. Ah, eh, el el... vídeo empieza en tal. <risa> <risa> es, más, <laughs> es más, es más, anuncio de aquí. Eh, la persona que ponga, el primero que ponga, el vídeo empieza en tal, que sea cuando se quite la imagen de inicio, se queda de comentario fijado en el vídeo. Wow. ¿A qué te parece la oferta, eh? Tremenda. Yo no la perdería esa, eh. Yo la perdería un oferta. Sin vergüenza, dicen por ahí. <laughs> es que, tío, la verdad es que. Pues solo, solo podría decir: lo subo mañana y lo, lo corto bien. ¿Para ¿no? o sea, qué? No lo Nada, subo man, mañana. se pone malo. Hoy, bien. con las vitaminas. Bueno, ¿Cuántas 5 es? Sí. 5. Hoy con las vitaminas. ¿Tú acuerdas de pasarme esta hora? Venga, que te pase el quid? Coño, el, el vídeo, Javier, es tu canal, no tengo acceso. Ah, coño, es verdad. ¿eh? Que aquí sigue costando todavía, eh. <laughs> vale. ¿Por qué? Bueno, espérate, espérate, espérate. ¿Qué Pasa. No, ya me han dicho, ¿podré descargarlo de tu canal directamente un vídeo? Si puedo, no te digo nada, ahora lo miramos cuando cortes. Va, si no, lo mando, pero sin problema. Vale. Perfecto. Bueno. Eh, pues bueno, nada, amigos, amigos eh, bueno, cierra tú. Cierra tú, pero acuérdate de despedir a mi canal. Vamos a despedir en nombre de Formula Font, por supuesto. es que no vale. nada, que despedir ha sido un episodio bastante bastante divertido, hemos tenido bastante charloteo. Creo que ha sido más largo, ¿eh? A lo mejor, un 17, no sé. Bueno que nada, que muchas gracias por estar ahí a todos un día más, no sé, no he estado mirando mucho el chat pero es que en estos vídeos o sea, en estos directos estamos un poco aquí debatiendo sí, sí, y un de mirarlo o sea, pero bueno, lo que podemos, pero es que cuando somos dos personas hablando, claro, es más complicado de pero de en esta fin, manera es algo que nada, que eso, que muchas gracias a todos que despedimos en nombre de, hombre, unas palabritas hombre, que al final estamos aquí resubiendo a tu canal <laughs> despídete, Fórmula Fons, Juan Alfonso con Alfonso no se quiere Acordaos, acordaos de que si tenéis una suscripción con Twitch Prime… Me la dais a mí. Me la si Porque a veces os vais a equivocar, veis a Alfonso en un directo y decís «Wow, me voy a suscribir». No, no. Mirad abajo. Viene el nombre, a ver si la vais a liar. Efectivamente. Importante saber que pones Javi ft 14 porque si no… Venga, paramos ya que se nos va a dar… Venga, Javier, hasta luego. Los que estén viendo esto en YouTube, ¿vale? Los que estén viendo esto en YouTube… Por cierto, que es que no lo he dicho, Javi, espera, antes de que cortes. Sí, sí, sí. Los dos por cada… Los Ojalá saber hablar castellano, que bien me vendría para muchas cosas en la vida. Los dos podcasts anteriores no están subidos. Primero fue por, por, de, por olvido, por despiste. Y ahora ya es porque no tiene sentido subirlos tan tarde. Entonces, lo siento, ¿vale? Pero no se van a subir. <laughs> Así que este, aunque ponga cuatro, pues ese es como el. Bueno, en Twitch, segundo sí es, que el en Twitch es el 4. En Twitch YouTube... cuatro. En Twitch ya se te habrán borrado. El tuyo se habrá borrado ya y el mío igual. No, no, no te creas, ¿eh? Son 15 días, creo. No, estás no equivocado. Sé. Estás muy equivocado. Sí. ¿Qué dices? Estás está equivocadísimo. <laughs> como con Checo Pérez y Racing Point, algo así. ¿Qué me dices? Espérate. Mira vídeos. Si es que me estoy viendo el 2, hasta aquí todavía el 2. Bueno, pero es que ya no tiene cabida. como mucho el canal terciario, no ah, lo sí. sé. Bueno, Mira, si algún día hay, no eso lo no subía al bueno, canal terciario. Su, su que da igual, si no. En fin. Eso. Nada, que nos vemos. Adiós. <laughs> Adiós. Hasta luego.